d'administració instrumental, per fer referència breument doncs, a les seves característiques i eh, doncs, a la tutela que exerceixen els ajuntaments en relació als organismes autònoms. També fer referència, evidentment, al seu règim jurídic, a la preferència de gestió eh, que va eh, incorporar l'Arsal i fer una breu reflexió abans d'entrar a la creació dels organismes autònoms en relació a si el servei públic eh, que pretenem prestar és un servei que ja està creat i per tant hauríem de valorar un canvi de forma de gestió de servei o si realment el que s'ha de fer és una creació pròpiament del servei que es vol prestar. Farem referència a alguna sentència del Tribunal Superior de Justícia interessant sobre aquesta matèria i entraríem pròpiament a la creació de, dels organismes autònoms a través de la, sort, de la seva norma d'organització i funcionament que són els seus estatuts eh? i la seva naturalesa, que ja m'avanço, que és una naturalesa reglamentària faríem referència al doncs, contingut mínim d'aquests estatuts i entraríem a l'organització. Per esmentar breument doncs, els, els òrgans més eh, diguem, obligatoris, perceptius, que estableix la llei reguladora de les bases del règim local, que és el Consell Rector, i eh, el titular màxim de l'òrgan de direcció, que el podem habitualment identificar amb la figura del gerent o la gerent o director o directora gerent. A banda de l'organització, m'agradaria eh, Desprésment, aspectes interessants i pràctics en matèria de contractació dels organismes autònoms, com afectaria les prohibicions de contractar de l'ens matriu en relació a l'ens instrumental, també una qüestió interessant, i diferenciar quan l'organisme autònom realitza la seva activitat o la prestació del servei eh, des del punt de vista eh, originari, perquè els seus estatuts i perquè la seva creació Eh, doncs, eh, legitimava, evidentment, la prestació d'aquest servei per contra quan aquest servei es pot, es pot prestar per via d'un encàrrec a mitjà propi. Una mica les diferències. I també voldria fer esment a, a algunes resolucions interessants, darreres, en matèria dels límits i dels requisits als encàrrecs a mitjans propis personificats. Eh? Aquesta diferència entre quan l'organisme presta d'origen el servei o el presta amb motiu d'un encàrrec. Tanmateix, faria també referència a, una, a la distinció molt breu entre els encàrrecs a mitjans propis personificats i els encàrrecs de gestió de la llei 26-2010 i la llei 40, eh? les diferències que trobem. També m'agradaria abordar eh, doncs, el sistema de racionalització de la contractació dels ens instrumentals i pel que a mi em respecta avui dels organismes autònoms com poder utilitzar la maquinària de l'Ajuntament si s'escau, si és que l'organisme autònom no té prou musculatura doncs com per poder realitzar amb èxit les licitacions públiques. Faria també referència a eh, qüestions pràctiques eh, derivades d'aquests eh, dos informes de la Junta Consultiva de l'Estat sobre la incompatibilitat que determinats càrrecs electes, o millor dit, la incompatibilitat de que l'òrgan de contractació formi part de la mesa de contractació, eh, que és amb un darrer informe important de la Junta Consultiva de l'Estat que afecta bàsicament a les alcaldies, però com afecta també això als organismes autònoms, sobretot quan en l'organisme autònom la gerència pot tenir competències eh, intenses en matèria de contractació. Eh. Per tant, ja m'avanço que el gerent o la gerent no pot formar part de la mesa de contractació si qui contracta és el propi gerent o la gerent. Eh. Entraria també a aspectes pràctics sobre, sobre matèria de transparència, com afecta la llei de transparència als organismes autònoms i aquesta garantia addicional que últimament estem trobant en relació als càrrecs electes de la utilització de les garanties de la llei de transparència, tot i que el seu règim jurídic, com ja sabem, és de la llei de bases de règim local i del tec reforç de la llei municipal i de règim local. Eh? Però com afecta també la llei de transparència per quan els, eh, els regidors i regidores no formen part de l'organisme autònom. Entraríem també en aspectes breument sobre el patrimoni eh, dels organismes autònoms, pinzellades del personal dels organismes autònoms, règim econòmic financer i el sistema de recursos contra els acords que pugui adoptar els organismes autònoms eh, fent referència doncs, a diversos models que podem trobar sobre el sistema de recursos. Per entrar definitivament en matèria de la responsabilitat, l'eventual responsabilitat patrimonial, que puguin tenir els organismes autònoms en motiu de la realització de la seva activitat i fent referència, doncs, a, un, a unes sentències que teniu relacionades en els, en els apunts que us, us han facilitat. Una mica, aquesta és la, la ponència que he preparat pel dia d'avui sobre aquesta temàtica. Tornant una mica a l'inici, eh, emmarquem els organismes autònoms eh, dins de l'administració ins, eh, instrumental, entesa com aquell conjunt d'ents o didentitats creats per l'administració territorial amb finalitats concretes sota criteris d'especialitat. ¿vale? Per tant, hem de tenir en compte que la creació, que després veurem que hi ha unes limitacions eh, derivades de l'Arsal, però que la creació dels organismes autònoms pivota sobre diversos principis, un principi d'especialitat, que és que el creu perquè la matèria, l'especialitat de la matèria fa doncs, que és legitima que un òrgan específic eh, estigui doncs, eh, dedicat específicament a, un, a una determinada temàtica, però no hem de perdre de vista doncs, el principi d'eficàcia, i el principi de descentralització, eh? instaurats a l'article 103 de la Constitució, que ens estableix doncs, que l'administració pública serveix amb objectivitat dels interessos generals i actua sota principi d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació i plena sumissió a la llei i al dret. Per tant, els organismes autònoms responen a la necessitat, si més no des del punt de vista teòric, a aconseguir una eficàcia eh, en la gestió d'una determinada tasca, d'una determinada activitat, entesa com la consecució dels, dels objectius de la manera més, eh, més ràpida possible. Evidentment, hem d'incorporar també els, el principi d'eficiència, que és amb els mitjans més adequats i, i possibles, i el principi de descentralització, eh, que dins de, 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 de la tipologia de descentralització eh, doncs, que, que trobem, descentralització per persones o per col·lectius de persones, descentralització per territori, eh, els organismes autònoms responen a una descentralització per funcions, funcional o també per serveis. Vale? Evidentment, també els organismes autònoms responen o és una manifestació del principi d'autoorganització dels ens locals, com a garantia de l'autonomia local. Eh? Ho tenim previst a la Carta Europea d'Autonomia Local, la capacitat que tenen els ajuntaments doncs, de crear estructures descentralitzades amb personalitat jurídica pròpia. Per tant, la creació dels organismes autònoms responen a aquesta facultat dels ens locals sota el principi d'autoorganització, eh? com a nucli de la, de la garantia de la garantia de l'autonomia local, eh, del principi d'autonomia local. Insisteixo eh, que trobem a la Carta Europea d'Autonomia Local. En concret, eh, esmenta la carta en aquest aspecte que, sin perjuicio de les disposicions més generales creades per la llei, les entitats locals deben poder definir per si sí mismas les estructures administratives internes con les que pretenden dotar-se, con objeto de adaptar-les a sus necesidades espe específicas i a fin de permitir una gestió eficaz. Eh? En relació a la definició d'organisme autònom. Eh, després veurem que sense complexes hauríem d'aplicar la llei 40 en allò que no sigui absolutament incompatible amb la llei de bases. La llei 40 barra 2015, llei de règim jurídic del sector públic, estableix que els organismes autònoms són entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, tresoreria i patrimoni propis i autonomia en la, gest, en la seva gestió, que desenvolupen activitats pròpies de l'administració pública, tant activitats de foment, prestacionals de gestió de serveis públics, com de producció de béns d'interès públic susceptibles de contraprestació, en qualitat d'organitzacions instrumentals, diferenciades i depenents d'aquesta. Per tant, emmarquem els organismes autònoms com una eina, com un instrument al servei de l'ENS Matriu, en aquest cas dels ajuntaments, i eh, recordar que, eh, a diferència de la, la LOFAGE, a, doncs, els organismes autònoms sí que ara poden realitzar eh, doncs, eh, eh producció de béns susceptibles de contraprestació. Aquestes característiques les tenim eh, doncs, aglutinades o reunides en aquest llistat eh, que tenim aquí i que podem, eh, podem esmentar les següents característiques. En primer lloc, són ens de naturalesa pública, eh? sotmesos plenament al dret administratiu i, per tant, sense ànim de solapar-me amb altres de les ponències que ja s'han eh, fet en, aquesta, en aquest seminari, doncs, evidentment, hi ha una clara diferenciació entre les societats mercantils que després veurem, que és la seva eh, naturalesa privada de les societats mercantils i que estan plenament sotmesos els, els organismes autònoms al dret administratiu a diferència de les societats mercantils, novament, però també a diferència dels EPELs, de les entitats públiques empresarials, on actuen ordinàriament sotmeses al dret privat. La segona característica dels organismes autònoms és que ostenten personalitat jurídica pròpia i diferenciada de l'ens matriu que els crea. No obstant això, depenen de l'ens matriu creador, és un instrument al seu abast, eh, és un símbol eh, de l'autonomia local, en la seva vessant autoorganitzativa, tal com, que, com acabem de dir, ostenten autonomia de gestió en matèria pressupostària de tresoreria i patrimonial, amb certs límits, com després veurem, i el seu objecte són les activitats de foment, prestacionals, de gestió de serveis públics o de producció de béns d'interès públic susceptibles de contraprestació, amb els canvis produïts amb l'alofage en relació als àmbits d'actuació dels, dels organismes autònoms, com he comentat abans. Eh... En relació a la personalitat jurídica, ja hem fet referència doncs, que els organismes autònoms tenen personalitat jurídica pròpia i diferenciada de l'ens matriu, però no són poc els autors, entre d'altres, la senyora Maria de la Concepció en Campos Acuña, que utilitza un concepte que trobo interessant, que és el de la personalitat jurídica fictícia. Alguns parlen d'atemparada o de segon nivell. Per què? Doncs perquè es considera que la capacitat, les prerrogatives, els instruments de tutela que té l'ens matriu, fa que doncs, eh, l'organisme autònom doncs, tingui aquesta esmentada personalitat jurídica fictícia. Eh, em remeto a aquest comentari que realitza aquesta autora eh, en relació a aquesta eh, afirmació. Eh? Insisteixo, pel caràcter instrumental i per la eh, quantitat eh, interessant i important de controls que realitza l'ENS matriu en relació a l'organisme autònom. Aquesta és la referència que us acabo de comentar. Tutela de l'ens matriu que es trasllada en els següents, com a mínim, en els següents ítems. La primera, la necessitat d'escripció. Ja ens diu que quan hem de crear un organisme autònom necessàriament ha d'estar de, adscrit a una regidoria de l'Ajuntament. La determinació i modificació de les condicions retributives, tant del personal directiu com de la resta de personal, hauran d'ajustar-se, en tot cas, a les normes que aprovi el ple o la Junta de Govern local. Mm? Tanmateix, controls específics sobre l'evolució de la despesa de personal. Controls també sobre la gestió dels seus recursos humans. L'inventari s'haurà de remetre anualment a la regidoria, a l'Ajuntament, per la seva, eh, i per tant això suposa una aprovació prèvia per part de l'organisme autònom, els efectes de la integració amb el inventari de la corporació. Serà necessària l'autorització de la regidoria, àrea o òrgan equivalent per celebrar contractes, quanties determinades que podem trobar o en els estatuts o si els estatuts realitzen una remissió a alguna normativa o algun acord que suposi una major flexibilitat a l'hora d'actualitzar aquests, aquests llindars. Però, com veiem, eh, la norma no estableix llindars, per tant, té un caràcter obert la possibilitat que l'Ajuntament fixi uns llindars eh, a partir dels quals es necessita l'autorització de la corporació. Tanmateix, controls d'eficàcia per part de la regidoria, per part de l'Ajuntament, i correspon a l'ens matriu tant la direcció estratègica com l'avaluació dels resultats de l'organisme autònom. Respecte al règim jurídic, cal dir que hem de fer una remissió, tot i que sigui tan sols en un article, el reglament, el reglamento de servicios de las corporaciones locales de 1955, però, evidentment, hem d'atendre allò que ens diu la llei reguladora de les bases de règim local i també, evidentment, al ROAS. Afortunadament, a Catalunya tenim el, el decret eh, 179 barra 1995, que aprova el reglament d'obres, activitats i serveis, que eh, doncs, eh, té una regulació eh, intensa, interessant i i crec que eh positiva, eh i molt desenvolupada en relació a la prestació de serveis i trobem entre els articles 199 a 210, doncs un una regulació del règim jurídic dels eh organismes autònoms locals, en aquest cas a Catalunya, eh. Per tant, no hem de perdre de vista també l'aplicació del ROAS, en allò evidentment que no sigui incompatible amb la llei eh bàsica. Eh, la llei reguladora de les bases del règim local, trobem la regulació als articles bàsicament 85 i 85 bis. L'article 85 bis eh, ens estableix el següent. Diu, la gestió directa dels serveis de competència local, mitjançant formes d'organismes autònoms locals, es regiran respectivament per determinats articles de l'alofàgia. Eh? D'entrada, com ja sabem, la, eh, la llei 6 barra 97 doncs, va, es va derogar per part de la llei 40 barra 2015 i es considera, es considera que aquesta derogació eh, no ens ha de tenir, o, o els efectes que ha de tenir és que hem de fer la remissió sense complexes a l'actual llei 40 barra 2015 fins i tot tenint present que la llei 40 barra 2015, quan regula l'administració institucional o instrumental, ho fa específicament per l'administració general de l'Estat. Però, derivada d'aquesta remissió incomplerta a dia d'avui, perquè el legislador no ha volgut doncs, modificar l'article 85 bis, hem d'entendre doncs, aplicables sense complexes la llei 40 barra 2015. Em... Insisteixo també en l'aplicació del ROAS i si eh, passem a les novetats que eh, trobem per part de l'Arsal, si anem a veure l'article 85 de la llei reguladora de les bases del règim local, acabem d'esmentar el 85 bis, si fem un pas enrere i anem a l'article 85, en primer lloc, l'article 85 ens diu que els, els serveis públics locals s'han de prestar per les entitats locals en l'àmbit de les seves... Eh, perdó, són els que presten les entitats locals en l'àmbit de les seves competències. Per tant, d'entrada, recordar que la llei de bases eh, no ens defineix que és un servei públic local, sinó ens dona aquesta pseudo-referència, eh, sense definir-nos que és un servei públic local, i en el seu apartat segon, eh, l'article 85 ens diu que els serveis públics de competència local hauran de gestionar-se de la forma més sostenible i eficient entre les numerades a continuació. I en primer lloc diferencia la gestió directa i la gestió indirecta. I dins de la gestió directa, dins de la gestió directa, doncs tenim la gestió per la pròpia corporació, per tant una gestió indiferenciada, a través d'organismes autònoms, a través d'entitats públiques empresarials o a través de societats mercantils de capital públic. L'Arsal, recordem que va incorporar la referència següent, que diu que només es podrà utilitzar la for les formes previstes d'èpels i societats mercantils quan quedi acreditat mitjançant una memòria justificativa elaborada a l'efecte que resultin més sostenibles i eficients que les formes disposades a la, a la lletra A i B, per tant, gestió per la pròpia corporació o a través d'un organisme autònom. Diu que per a lo que deberan tenir en compte els criteris de rentabilitat econòmica i recuperació de la inversió. Tanmateix, diu que s'haurà de fer constar a l'expedient una memòria justificativa de l'assessorament rebut que s'elevarà al ple per la seva aprovació, on s'inclouran els informes sobre els costos del servei, així com el recolzament tècnic rebut que s'hauran de publicitar. Diu, aquests efectes es recabarà l'informe de la intervenció local qui valorarà la sostenibilitat financera de les propostes plantejades de conformitat amb la llei d'estabilitat de, pressupostària. Per tant, aquesta preferència de la gestió la tenim integrada en el propi article 85 bis i sobre això recordar doncs, que el Tribunal Constitucional doncs, ha esmentat que eh, en aquest fonament jurídic que teniu identificat en el PowerPoint, doncs, la validesa d'aquesta preferència, eh, em remeto al literal d'aquesta sentència, eh, que diu, eh, en un dels passatges d'aquesta sentència, que diu que des de la perspectiva de les entitats locals, l'article 85.2 condiciona l'autonomia local. Eh, condiciona l'autonomia local. però tant, mateix diu que, però no la vulnera en absoluto. Les entes locals conserven amplios espacios d'opció organitzativa. Diu, no puede ponerse reparo a la previsión de un informe del interventor local que valore la sostenibilidad financiera. Así resulta de la doctrina constitucional en relación con el control de eficacia que el artículo 136 atribuye al interventor municipal. Fa referencia a una trasantencia al Tribunal Constitucional que va a declarar que ni, la, eh, ni ese control ni la circunstancia de que ello implicaría una valoración de la gestión económico-financiera llevada a cabo. por los órganos de gobierno del ayuntamiento suscitan reparos de índole constitucional, sino todo lo contrario, pues todo ello se ajusta plenamente a los principios generales de buena gestión financiera parcialmente constitucionalizados. ¿Vale? Per tant, atenció amb la preferència en aquesta gestió que, utilitza, que, que fa esment l'Arsal, eh, validada pel Tribunal Constitucional. Abans de pròpiament d'entrar en la creació de l'organisme autònom, sí que m'agradaria fer esment, encara que sigui molt breument, perquè diria que hi ha una ponència dedicada o que es va dedicar eh, sobre, sobre aquesta temàtica, a què ens hem de plantejar quan el servei públic que es pretén eh, prestar és un servei que ja està creat o no, eh? perquè si el que volem és prestar un servei eh, nou, una creació de servei, sense perjudici de les limitacions de la llei de bases eh, en relació doncs, a, al sistema de doble informe de l'article 7, eh, hem de tenir en compte, sobretot des del punt de vista procedimental, l'aplicació dels ROAS. Eh. En relació a això, afortunadament, i a diferència de la legislació de règim local on no tenim desenvolupada aquesta temàtica, ni a la llei de bases, ni al terrafós de règim local, ni evidentment al ROF, sí que el ROAS, sí que el ROAS i per tant, doncs, enhorabona perquè a nivell de reglamentació a Catalunya disposem d'una sèrie d'articles que ens regula tant la creació d'un servei com el canvi de forma de gestió d'un servei. Eh? En relació a la creació d'un servei, ens hem de remetre a l'article 159 en quant a la seva eh, documentació, ja sabem que la creació d'un servei s'ha de... s'ha d'instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte d'establiment i un reglament que n'estableixi el seu règim jurídic de prestació. Eh? Continua l'article regulant el que és la, la documentació, però tanmateix regula el procediment que passa per un acord del ple de l'Ajuntament amb un tràmit d'informació pública i amb una aprovació definitiva, eh? com a esquema procedimental. La qüestió diferent és el canvi de forma de gestió del servei. Si el servei ja està creat i el que pretenem és una gestió directa a través d'un organisme autònom, doncs el que ens hauríem de plantejar és si el que hem de fer és un canvi de forma de gestió del servei. Que, com ja sabem, en aquest cas l'article 188 del ROAS, el que es fa és una remissió, el que fa el canvi de forma de gestió del servei, es fa una remissió als articles corresponents que siguin d'aplicació en relació a la creació del servei. Em remeto a l'article 188, que diu que el canvi de forma de gestió exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del procediment en els aspectes aplicables als quals es refereix, els que acabem de dir, el 159 i el 160. Eh, disposeu d'una sentència que considero interessant, Eh, aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 21 de setembre del 2020, on aquí eh, el que es planteja, entre d'altres motius d'impugnació, és eh, si és o no aplicable l'article 97 del TEC Reforç de Règim Local, article 97 del TEC Reforç de Règim Local, que és aquell que regula la iniciativa pública de les activitats econòmiques per si aquest article s'ha d'aplicar, l'hem d'aplicar, quan fem un canvi de forma de gestió del servei. I això prové perquè la majoria de la, de, de la doctrina considera que aquest article sí que és aplicable per la creació d'un servei, per la creació d'un servei, eh, però no pel canvi de forma de gestió d'un servei i crec que aquesta sentència és interessant, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè aborda aquesta temàtica, precisament, insisteixo, la part que impugna eh, ataca un canvi de forma de gestió d'un servei per part d'un Ajuntament de Catalunya, alegant, entre d'altres coses, que no s'havia seguit el procediment Eh, per eh, la iniciativa econòmica de les eh, la iniciativa pública de les activitats econòmiques de l'article 97 de la llei reguladora de les bases del règim local. Eh, el Tribunal Superior de Justícia teniu eh, part de la sentència en els vostres apunts, però m'interessa esmentar que diu que al respecto entendem, entendemos que no són d'aplicació los trámites prevenidos en el artículo 97 del texto refundido de règimen local. Eh? M'estic me referint al text reforç estatal del 86. Ni l'article 243 del text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Diu, pues se trata de un servicio ya establecido conforme se ha razonado. Eh, segueix dient, en este sentido ya hemos indicado que la decisión sobre la forma de gestión de un servicio público es interna y forma parte de la llamada potestad de autoorganización de la Administración, por lo que no es necesario un expediente de municipalización del servicio, al tratarse de un, de un servicio que ya se venía prestando por el Ayuntamiento con otra forma de gestión. En consecuencia, cabe entender cumplidos los requisitos de procedimiento, gozando la Administración de una amplia discrecionalidad. en cuanto a la apreciación de los elementos selectivos del sistema de gestión. Feta aquest, aquesta breu referència prèvia sobre canvi de forma de gestió o eh, creació del servei, eh, pròpiament si entrem en la fase de creació de l'organisme autònom, D'entrada, recordar eh, amb caràcter previ que hem d'estar a les limitacions que estableix eh, l'Arsal eh, en, en aquesta matèria en virtut de la disposició adicional novena de la llei reguladora de les bases del règim local que aborda el redimensionament de l'administració la pública local. ¿vale? Amb les limitacions bàsicament fixades sobre si l'Ajuntament té o no pla d'ajust o pla econòmic financer. Per tant, amb caràcter previ, anàlisi de la disposició adicional novena, que no només afecta a la creació d'ens per part de l'Ajuntament, sinó també, recordeu que aquesta disposició aborda les limitacions quan són els ens instrumentals els que alhora volen crear altres ens o participar en altres ens. Em remeto a aquestes limitacions de la disposició adicional novena. En relació pròpiament als estatuts, entesos els estatuts de l'organisme com la norma d'organització i funcionament del propi organisme autònom. Eh, D'entrada, esmentar quina és la naturalesa, eh? quina és la naturalesa dels estatuts, perquè això ens marcarà bueno, una, una derivada sobre el seu règim jurídic, que és que ja sabem que si diferenciem eh, els actes administratius de les disposicions de caràcter general, doncs trobem que les disposicions de caràcter general innoven l'ordenament jurídic, eh, no s'esgoten en una simple, una simple aplicació, eh, els vicis que podem trobar, si és que n'hi ha, seran de nulitat de ple dret, eh, per tant, no com els actes administratius, eh, la necessitat de la publicació per la seva entrada en vigor, eh, el sistema de recursos també ens marcarà contra les disposicions reglamentàries solo caben recursos administratius, recordem la llei 39 barra 2015 i per tant és interessant conèixer quina és la naturalesa dels estatuts dels organismes autònoms perquè ens, marcar, ens marcaran aquests ítems. Per afirmar que eh, els organismes, els estatuts dels organismes autònoms tenen naturalesa reglamentària, eh, són disposicions de caràcter general i per tant hem d'aplicar el procediment que trobem a l'article 49 de la llei reguladora de les bases del règim local, que hem de recordar que com a potestat normativa no és delegable. Eh? Com a potestat normativa no és delegable. Sobre aquesta naturalesa disposeu d'algunes sentències que esmenten aquesta naturalesa reglamentària dels estatuts dels organismes autònoms. I, atès que és molt breu, em permeto llegir textualment un passatge, passatge d'una sentència del Tribunal Suprem que ens diu que la naturalesa de l'estatuto és es una disposició de caràcter general d'aquelles que en uso de su potestat normativa, Que no es sino una manifestación más de su autonomía, pueden dictar las corporaciones locales conocidas como reglamentos u ordenanzas, y que, cuando se trata, como sucede en este supuesto, de una norma de autoorganización, se denominan también estatutos. Creo que esta afirmación, ansparmatria, pues, eh, afirma que no es para la aplicación de la llei 39 barra 2015, aquelles novetats que va incorporar en relació a la consulta pública prèvia. Eh? Per tant, es pot fer? Sí que es pot fer. És perceptiva? Considerem que no. Eh? Considerem que no és perceptiu l'aplicació de la consulta pública prèvia. eh, no sé si, si, bueno, jo no tinc cap problema, no sé si és ara el moment o... No, és que precisament respecte a això que acabes de comentar tu, um, suposo que estàs al corrent d'aquesta última sentència del Tribunal Suprem sobre les normatives d'organització del Tribunal de Contractació, sí. que precisament en entenia que, com que afectava alguna de les seves disposicions cap a tercers, eh, uh, precisament declarava nul aquest, aquest reglament que ens entenia que era autoorganització i per tant aquest tràmit entenc que era preceptiu. Llavors s'ha d'analitzar independentment que tots anàvem amb idea com estàs comentant tu que era una norma d'autoorganització. Si aquesta norma d'autoorganització té possibles efectes envers tercers, alerta. Almenys sobre aquesta última jurisprudència cas. i per perjudici que també hi ha un acte del Tribunal Suprem en sobre també en tema, per exemple, en tema urbanístic, si serà preceptiva o no serà preceptiva aquesta consulta plèvia de l'article 133. Només era per precisar mm -hmm. aquest últim pis que és molt recent, eh? no sé si és de la setmana passada o o del començament d'aquesta. Sobre el perdó. Tribunal de... Especial de Contractes. Sí, sí, estem... Gràcies, Toni. Contingut mínim dels estatuts. Que trobem a l'article 85. L'article 85. que ens diu que el contingut mínim que han de tenir els estatuts és la determinació dels màxims òrgans de direcció de l'organisme, ja siguin unipersonals o col·legiats, així com la seva forma de designació, atenció a la paraula de designació, amb respecte, en tot cas, al disposat en l'apartat anterior, amb indicació, i això també és molt important, d'aquells actes i resolucions que esgotin la via administrativa. Això vol dir que podem escollir, després veurem. Funcions i competències de l'organisme, amb indicació de les potestats administratives generals que aquest eh, pugui exercitar, el patrimoni que se li assigna pel compliment de les seves finalitats i els recursos econòmics que s'hagin de finançar. Eh? El, també, tanmateix, el règim relatiu als recursos humans, eh, patrimoni i contractació. I, per últim, el règim pressupostari econòmic financer de comptabilitat d'intervenció, control financer i control d'eficàcia, que seran conforme a la llei reguladora de les hisendes locals. Entrant eh, més en profunditat amb la organització, esmentar aquí diverses qüestions. En primer lloc, la necessitat de disposar d'un Consell Rector com a òrgan col·legiat i d'un titular del max, titular del màxim òrgan de direcció. Eh? L has, l has mentat, eh, direct, habitualment director-gerent. En quant al Consell Rector, L'article 85 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local fa una remissió als estatuts en relació a la seva composició. Per tant, aquesta remissió, sense més, hem de, en primer lloc, valorar, si més no reflexionar, sobre eh, és aplicable el principi de representació política proporcional. Per tant, seria com una comissió informativa on els grups de l'oposició han o poden formar part del Consell Rector? La resposta és no, no tenim aquesta obligació. Ara bé, atenció perquè si així ja ho tenim en els estatuts, si així ja ho tenim en els estatuts, aquesta representació política proporcional, eh, atenció amb qualsevol modificació tendent a aquesta eliminació. perquè eh, les sentències eh, que jo he trobat almenys, acaben condemnant a l'Ajuntament, o si més no, acaben dient nulitat de ple dret de la modificació per manca de justificació i de motivació. Eh? Fins i tot hi ha alguna del Tribunal Suprem que inclús considera eh, doncs, recomanable aquesta eh, participació dels diversos grups municipals en el Consell Rector sí que és veritat que l'argument que utilitza és per atemparar la huida del dret administratiu, qüestionat amb un organisme autònom, però, bueno, si més no, aquesta jurisprudència va per aquest, eh, va per aquest camí. Eh, per tant, principi de representació política no és una comissió informativa. Ara, és habitual que puguin ser-hi? Sí. Si els estatuts ho tenen, passa quelcom? No. Ara, si es vol modificar, atenció, extra motivació. I per tant, a la pràctica és difícil de justificar la, uh, la modificació en aquest sentit. Eh? En aquest sentit. Em... Quan participen els grups eh, polítics, precisament ho fan això, en això, en consideració de grups polítics. Per tant, no hi ha cap problema que els estatuts regulin un sistema de vot ponderat. Eh? El problema que ens podem trobar és que no es reconegui, i així succeeix habitualment, que no reconegui la participació dels regidors no adscrits. Mm? Llavors, què passa quan un regidor esdever no adscrit perquè ha abandonat o està expulsat del seu grup de procedència? Doncs bé considerem que eh, el regidor no adscrit, si ja formava part del Consell Rector perquè formava part d'un grup municipal, jo opino, Considero que no té cap impediment perquè continuï formant part del grup de, del Consell Rector, de la mateixa manera que si el no adscrit formava part de la Junta de Govern, no té per què deixar o abandonar la Junta de Govern. No així, en canvi, quan el regidor o regidora no adscrita eh, no formava part del Consell Rector abans d'abandonar el grup. Perquè aquí sí que considero plenament aplicable aquesta sentència del Tribunal Superior perdó, del Tribunal Suprem de 26 d'octubre del 2020, aquella de l'Ajuntament, d'un Ajuntament de València, que limita els drets dels regidors no escrits des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de representació, eh? de càrrecs a l'Ajuntament. Eh... Després, després tornarem en relació a l'organització perquè veurem que, si a cas m'avanço, veurem que eh, la disposició addicional 12 de la llei reguladora de les bases del règim local estableix eh, el que s'anomena la necessitat de reclassificació dels ens eh, instrumentals segons tres categories, una categoria eh, tercera, una, un grup 3 de classificació que imposa un nombre màxim de membres, en el nostre cas del Consell Rector, de 9 membres, un grup 2 amb un màxim de 12 membres i un grup 1 amb un màxim de 15 membres. Sí que és veritat que, a diferència que té l'Administració General de l'Estat, que disposa d'aquest eh, reial decret, el 451 barra 2012, que fixa fins i tot les retribucions màximes dels eh, titulars màxim de l'òrgan de direcció, ho tenen regulat per l'Estat, no hi ha cap inconvenient en aplicar-ho aplicar també als ENS locals. Eh, L'Ajuntament, per tant, és uh, l'òrgan, bueno, l'administració com a administració matriu, sobirana i competent per reclassificar o per classificar els ens locals segons aquests grups, que, com us dic, uh, la classificació d'aquests grups tindrà una derivada de nombre màxim dels membres del Consell Rector i retribució màxima del titular màxim de l'òrgan de direcció, però certament la llei de bases ho deixa molt obert en quant als Eh, els paràmetres, els ítems que acabaràs valorant com a administració. Aquí tenim una extensa eh, discrecionalitat per eh, poder eh, reclassificar els ens locals. L'únic que ens regula és que aquesta reclassificació o classificació atendrà a paràmetres de volum o xifra de negoci, nom, nombre de treballadors, necessitat o no de finançament públic, volum d'inversió, característiques del sector en què desenvolupa la seva activitat. al menys enrere, simplement per agafar la, la línia. Tanmateix, és obligatori per estatuts, o millor dit, per llei de bases de règim local, disposar d'un titular màxim de l'òrga de, de direcció, direcció-gerència, i és habitual, és habitual disposar també de la figura de la presidència de l'organisme autònom, que alhora sol ser el president del Consell Rector. Respecte al titular màxim de l'òrgan de direcció, eh, la manca de regulació, per tant la figura de la gerència, la manca de regulació per part de la llei reguladora de les bases del règim local, fa que certament eh, si mirem per internet els sistemes en eh, abadir selectius, però és que hm, jo dubto que sigui realment una selecció, fins i tot dubto que sigui una provisió, sinó el sistema pròpiament de designació, eh, és que no està certament regulat. L'únic que ens diu la llei de bases eh, de règim local és que el titular màxim de l'òrgan de direcció haurà de ser un funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superiors, això sí, en dos casos, i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon qüestió que està molt ben regulada en els organismes autònoms i en les EPELs, i llanço al company si sí, això també és aplicable a les societats mercantils, perquè no ho trobem, això mateix, aquests requisits de titulació, no els trobem, almenys, en les societats mercantils locals. És d'aplicació o no? Veurem. En qualsevol cas, la llei de bases el que fa són requisits de presentació, però no és la conseqüència. O sigui, jo no entenc que acabin sent funcionaris ni eh uh, aquesta figura de la gerència. Jo crec que són requisits d'accés sens sens dubte. Per tant, el que ens hem de plantejar és, estem davant d'una selecció o d'una provisió? Perquè és que trobem moltes vegades, ho trobem, eh, Sele uh, bases per la selecció en règim de lliure designació del gerent. Uh, la lliure designació és un sistema de provisió, almenys jo així sempre m'ho havien explicat. Per tant, no és selecció. Jo crec que no és ni selecció ni provisió, és designació. Designació amb, unes, amb un caràcter molt semblant a la lliure designació. Eh? I en aquest sentit eh, s'ha manifestat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en una il·lustrativa, sota el meu punt de vista, il·lustrativa sentència eh, de 25 de juny del 2019 que per la seva claredat em permeto llegir-la textualment. El supòsit de fet és el següent, un regidor de l'oposició impugna el procés de designació del gerent o de la gerent d'un ens instrumental, al·legant que no s'han seguit els sistemes selectius del TREBEP, del, TREB, del, TREB, del TREFOS de l'EVEP. El Tribunal Superior de Justícia ens diu i nostra resposta aquest fet de no aplicació dels processos selectius ordinaris de l'EVEP, diu ha de ser contrari a aquest extrem a la tesi de l'apelant. Si el gerente, com a conseqüència de la seva designació, no va ser funcionari de carrera, ni tampoc laboral fijo ni se trata de una promoció interna, excusado és referir-se a los sistemas selectivos contemplados en l'altre VEB. Diu, sí que és cert que l'article estatutos atribuye al consell rector la competencia para la aprobación de las bases y confereix putastad de nomanament al consell a proposta del presidente y puesto que el gerente tiene la consideración de personal directivo o podríamos discutir eso la única exigencia es que su designación se lleve a cabo atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia no es necesario diu Más bien es extraño a este tipo de nombramientos sujetos a la relación laboral de carácter especial de alta dirección referirse a los tradicionales procesos selectivos. Eh? Por tant, crec que és força il·lustrativa aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Eh? Seguim els estatuts, tanmateix hauran de dar de determinar les funcions, competències, amb indicació de les potestats administratives, excepció feta de la potestat expropiatòria, que li correspon a l'ENS matriu, i evidentment aquestes funcions, competències i potestats han d'estar enfocades en els àmbits propis de l'organisme autònom, foment, prestacionals de gestió de serveis públics o producció de béns d'interès públic susceptibles de contraprestació. Passaríem a la part Eh, de contractació en aquelles especialitats que considero aplicables als organismes autònoms. Perquè d'entrada, en tant que els organismes autònoms tenen una submissió plena a la llei de contractes, podríem estar anys i panys explicant el mateix que explicaríem per un ajuntament. Eh? Per tant, d'entrada, idea, aplicació plena de la llei de contractes als organismes autònoms. El que sí que mm, m'agradaria és comentar com afecta, des del punt de vista pràctic, com afecta la, eh, les prohibicions de contractar de l'ens matriu cap a l'organisme autònom. Ja sabem que l'article 71 de la llei eh, de contractes del sector públic estableix unes prohibicions per contractar, tant per part de, de càrrecs electes com per part també d'empleats públics. Ho tenim no només a la llei de contractes, sinó també a la LOREC i també a la llei d'incompatibilitats del personal. Certament, de manera més atemperada a partir de la llei 40 barra 2015, els familiars, si em permeteu l'expressió, només tenen prohibició quan hi ha conflicte d'interès. Eh? Conflicte d'interès que ja sabem que està ara doncs, regulat a l'article 64 de la llei de contractes del sector públic. Però el que em refereixo és, en primer lloc, la prohibició per contractar, ja sabem que és prohibició per contractar amb la corporació no amb l'òrgan de contractació. Eh? No s'enerva la prohibició pel fet que no formis part de l'òrgan de contractació. La prohibició és en relació a l'Ajuntament. Dit això, per tant, l'abstenció no té cap efecte eh? per enervar aquesta prohibició. Però com afectaria que un regidor, regidora o un empleat públic tingués prohibició per contractar amb l'Ajuntament en relació als ens instrumentals? Doncs pues bé, segons la eh, doctrina de la Junta Consultiva de l'Estat, plenament aplicable. Per tant, les prohibicions per contractar en relació a l'Ajuntament eh, contaminen també, a, en aquest cas, en els organismes autònoms eh, vinculats i dependents de l'Ajuntament. Eh, aquí teniu uns informes que en fan referència. Insisteixo que ara doncs, el conflicte d'interès que cons es considera que va més enllà de la simple causa d'abstenció de la Llei 40, eh per tant, reuneix més situacions de les possibles eh, causes d'abstenció de la Llei 40, ho tenim regulat, com sabem, a l'article 64 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Entrem en una altra temàtica, on també tenim els organismes autònoms pel mig, que és la, eh, d'entrada, eh, la, evidentment, no possibilitat, sinó que és que la creació de l'organisme autònom respon, en molts casos, a la prestació d'un determinat servei, però que res té a veure, té a veure això amb l'atribució de la prestació d'un servei per via dels encàrrecs a mitjans propis personificats. Vale? Per tant, hem de diferenciar quan l'organisme autònom actua perquè d'origen, a través del seu negoci constitutiu, està investit d'una sèrie de competències, prerrogatives, facultats per la prestació d'un servei, amb el fet que l'Ajuntament, pugui fer-li un encàrrec a mitjà propi si és que reuneix les característiques del mitjà propi. Al respecte, hem de recordar, per tant, que els organismes autònoms podran desenvolupar les activitats pròpies per les que van ser creats aquests organismes, però també poden rebre encàrrecs. En tot cas, les activitats que s'encarreguin a les entitats que tinguin la consideració de mitjà propi han d'estar incloses en el seu objecte social i, encara que sembla obvi, han d'estar expressament reconeguts com a mitjans propis en els seus estatuts per poder ser receptors d'aquests encàrrecs. Recordem que l'execució amb mitjans propis personificats és una forma d'execució directa a través de la cooperació vertical i simplement apuntar que la llei ja sabem que de manera que manca una regulació però crec que també és un camp important per explorar, els encàrrecs inversos i els encàrrecs horitzontals. Eh? Però en el cas dels organismes autònoms doncs es tractaria d'encàrrecs o de cooperació vertical. Per tant, eh, els organismes autònoms poden rebre encàrrecs? Sí, sempre i quan esdevinguin mitjans propis. I per tant, hem d'aplicar l'article 32 per veure si realment aquell organisme autònom compleix o no els requisits per esdevenir mitjà propi. Eh? Esdevenir mitjà propi. Simplement apuntar alguns ítems interessants. No estem en una sessió de contractació, per tant, l'article 32 tots el coneixeu eh, sobradament, però sí que m'agradaria eh, comentar doncs, per exemple, en relació a l'economicitat de l'encàrrec, Eh, un informe de la Junta Consultiva de Catalunya que es refereix a, alhora a un informe del Tribunal de Comptes eh, que ens acaba dient el següent, diu no és suficient que les tarifes consisteixin en costos reals si aquests costos de producció superessin els costos de mercat. Estic a la, fase, a la part final d'aquest eh, comentari. Diu, per ineficiència del mitjà propi. Així doncs, amb el paràmetre costos reals es fixa un límit màxim que haurà de ser igual o inferior al valor de mercat, però no superior, ja que en aquest cas estaríem davant d'una gestió ineficient i el recurs a l'ens instrumental com a mitjà per proveir l'administració de béns i serveis no estaria justificat, suposant a més una restricció a la competència mancada de motiu. En, relació també eh, als encàrrecs a mitjans propis, voldria simplement fer referència a una resolució del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta d'Andalusia, que se l'ha fet seva també la Junta perdó, el Tribunal Català, sobre la plena aplicació de l'article 86 de la llei 40 2015, quan es diu en aquest article 86 que uh, doncs, el fet de recórrer al mitjà propi ha de ser una opció més eficient que la contractació pública i resulti més sostenible i eficaç aplicant criteris de rendibilitat econòmica. Eh? Em remeto tanmateix a aquesta resolució. I per últim, en relació a l'economicitat, també fer esment a una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de setembre del 2021 que ens diu una cosa interessant, eh, que és l'argument de la fiscalitat, En materia de mi propis, Nos digo que en definitiva solo la fiscalidad haría más eficiente la gestión directa del servicio, pero que la fiscalidad no puede ser un elemento para comparar la eficiencia entre un sistema de gestión y otro, y que el planteamiento municipal supone una, una quiebra del principio de neutralidad competitiva. Nos digo que la fiscalidad ha de ser neutra a la hora de valorar el coste de un servicio. Simplement recordar també eh, que un dels requisits dels mitjans propis és que, si em permeteu l'expressió, més del 80% de l'activitat es faci per l'Ajuntament. Eh? Per tant, hi ha un percentatge mínim que aquest mitjà pot celebrar diguem, eh, per activitats de mercat. Sobre això, sobre el, eh, com es computa aquest 80%, és interessant aquest informe de la Junta Consultiva de Catalunya perquè aborda si dintre d'aquest percentatge ha d'entrar el que rep el mitjà com a contraprestació per part directament de l'usuari. Eh? Per tant, és interessant aquest informe 1 barra 2019 perquè, primer, ens acaba dient, a veure, si el que fa el mitjà, imaginem que és un organisme, si això que fa l'organisme i que rep directament de l'usuari no és en el marc d'un encàrrec, gest... encàrrec a mitjà propi, m'és igual, perquè no computa. El que computa és simplement quan estem davant d'un encàrrec a mitjà propi. Però si el que cobra és perquè es gestiona determinat el servei directament d'origen per l'acte constitutiu, no computa els efectes del 80%. Vale? Em remeto a aquest informe que considero que és interessant. Aquest altre informe de la Junta Consultiva de Catalunya aborda els encàrrecs fets per un, eh, per un mitjà propi. O sigui, un mitjà prop, l'Ajuntament encarrega, imaginem, un organisme autònom i aquest organisme autònom alhora encarrega. Eh? Com sigui que tot estem parlant de gestió directa, el que ens diu la Junta Consultiva és, escolteu, aquest límit màxim que el 50% no es pot recórrer al mercat està pensat per quan recorres al mercat en licitació. Però valida la Junta Consultiva que es puguin fer encàrrecs sobre encàrrecs, perquè tot no deixa de ser una gestió directa. Eh? em remeto sense més a eh, aquest informe per, per qüestions també de tempo d'horari. Eh? Informe 9-2019, que és molt interessant. Ens acaba dient, a la part final, diu que les prestacions que el mitjà propi receptor dugui a terme amb els seus propis mitjans no computen a l'efecte del límit del 50%. Recordem eh, que quan fem un encàrrec, l'ens que encarreguem no pot lliurar al mercat més del 50%. Eh? I per últim, de forma molt breu, simplement deixar palès que no té res a veure els encàrrecs a mitjans propis, llei article 32 de la llei de contractes, amb els encàrrecs de gestió tant de la llei 26 com de la llei 40, eh? com de la, eh, tant de la llei 26 catalana de procediment com de la llei 40. Es permetria fer un encàrrec, a mitj, eh, un encàrrec de gestió a un organisme autònom? Sí, perquè és un ens de, de naturalesa pública. No ho podríem fer, per exemple, amb una societat mercantil podríem fer encàrrecs a mitjans propis, però no encàrrecs de gestió, vale? perquè no és un ens de naturalesa pública. Diferenciar simplement aquestes dues figures i recordar que la llei 40 ja no preveu que l'encàrrec sigui per realitzar activitats de servei, només activitats de tipus material o tècnic. Aquesta és una diferència en relació tant a la llei anterior, la llei 3092, com l'actual llei catalana de procediment. Acabant amb sobre la matèria de la contractació dels organismes, m'agradaria també fer esment, molt breument, a les eh si, vies col·laboratives que tenen els ens instrumentals i en concret els organismes autònoms, per poder, eh, diguem licitar de manera conjunta amb l'ens matriu i fins i tot amb altres ens municipals. Al respecte, l'informe de la Junta Consultiva de l'Aragó, que és el 5 barra 2014, identifica una sèrie de supòsits on eh, queda palès aquesta eh, possibilitat de eh, col·laborar en una licitació eh, conjunta eh, que anomenen contractació conjunta esporàdica. Eh. Em remeto a aquest informe al respecte. I per últim, o quasi, voldria fer referència al que he comentat a l'inici, la gerència com a òrgan de contractació, evidentment els estatuts podrien atribuir-li a la gerència elevades competències en matèria de contractació, d'adjudicació, molt més enllà dels simples contractes menors, per què no? Però, atenció, perquè hem de portar a col·lació aquests darrers informes de la Junta Consultiva de l'Estat que en un primer informe, que és el 31 barra 21, i un posterior que afecta directament a les alcaldies de tots els nostres ajuntaments, que el que ens acaba dient és una cosa que, bueno, que sembla bastant lògica, que és que eh, l'òrgan de contractació no pot formar part de la mesa de contractació. Eh? Sí que és cert que el, el darrer informe de la Junta Consultiva de l'Estat fa referència a la figura de, de l'alcaldia, no així dels regidors de la Junta de Govern. Però bueno, estarem esperant, estarem atents al possible informe a més per la Junta Consultiva de Catalunya en relació a això, com afecta als membres de la Junta de Govern. En qualsevol cas, traslladat això als, òrgans, eh, als, eh, als organismes autònoms, eh, si el gerent o la gerent és l'òrgan competent per adjudicar, evidentment el gerent o la gerent no pot formar part de la mesa de contractació. I per últim, en matèria de contractació, interessant, eh, he escollit una resolució del Tribunal Contractual del País Basc que acollint-se a aquesta sentència del Tribunal Constitucional famosa del 2014 que diu que els regidors i regidores poden impugnar tots els acords in, encara que no formin part de l'òrgan, legitima els tribunals de contractes per entendre dues coses. Una, que els regidors i regidores de l'oposició estan legitimats per interposar el recurs especial en matèria de contractació, i dos, que fins i tot ho estan de legitimats quan no formen part quan no formen part de l'ENS instrumental, per tant, quan no formessin part eh, del, eh de l'organisme autònom a través del seu Consell Rector. Vale? M'estic referint ara a aquesta resolució. Passant a la matèria de llei de transparència, eh, què hem de comentar sobre la llei de transparència? Doncs bé, organisme autònom, se li aplica plenament les previsions de la llei de transparència, tant catalana com estatal, i per tant em remeto a què és el que hem de publicar com a Ajuntament, perquè això haurem de fer una aplicació mimètica en els organismes autònoms. El que sí que, per tant, publicitat activa, i també hem de tenir en compte la publicitat o el dret d'informació. El que sí que eh, voldria eh, reparar és en aquesta garantia addicional dels càrrecs electes, eh, que darrerament estem trobant en les resolucions de la GAIP, eh, i en concret aquesta resolució, perdoneu, aquí no ho posa, però això és una resolució GAIP, eh, disculpeu, resolució GAIP, que Fa referència, com veieu, a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, no és que ens trenqui una mica els esquemes, però sí que teníem força entès que els regidors i regidores de la corporació, el seu règim d'informació anava pel règim especial, regulat des de fa anys i panys, per la llei reguladora de les bases del règim local, pel tegrafós de la llei municipal i del règim local de Catalunya i, per tant, per uns terminis extraordinàriament molt més curts que el que estableix la llei de transparència eh? per donar contesta a, la, a, a les obligacions d'informació. I, per tant, que si el regidor no, vali, no, no veia satisfetes les seves pretensions davant de l'Ajuntament, podia, evidentment, eh, acudir a la via jurisdiccional contenciosa administrativa. Ara s'obre un nou camp, crec que és eh, encertat aquest criteri, i és que el regidor o regidor de l'oposició, Eh, té aquesta garantia, com dic, addicional pels càrrecs electes, que és la capacitat que tenen per anar a la GAIP a, eh, abans d'acudir a la via jurisdiccional contenciosa administrativa per veure eh, com a reforç el seu dret d'informació. Eh? Com a reforç el seu dret d'informació. Insisteixo, encara que no formin part de l'organisme. Per tant, com a conclusió tenim que els regidors i regidores en matèria de transparència dels organismes autònoms, regidors i regidores de la corporació, poden eh, sol·licitar informació, encara que no formin part de, de l'organisme autònom, eh, i tenen dret a rebre-la, evidentment. I, si no veuen satisfetes les seves pretensions, poden fins i tot acudir a la GAIP en aplicació de la llei de transparència. Per tant, se'ls aplica la llei de règim local i afegidament com a garantia plus la llei de transparència. Aquí teniu el raonament que utilitza aquesta sentència per, eh, doncs per reforçar aquesta tesi. Aquí tenim també un parell de, de resolucions de la CAIP fent referència a al dret que hi ha que l'Ajuntament et subministri la informació d'un organisme autònom, entenent que l'organisme és un braç, és una eina de l'Ajuntament, per tant, pots anar directament a l'Ajuntament per recabar la informació o, evidentment, pots anar directament a l'organisme perquè aquest, com a ens legitimat, receptor, diguem, de, i obligat al compliment de la llei de transparència, sigui el que subministri directament la informació. Per tant, tenim aquestes dues vies reconegudes per la GAIP. Passaríem a les referències al patrimoni dels organismes autònoms. De manera molt breu, Fent esment a què eh, tenen un règim dual, una mica semblant al que succeeix amb el personal, que és la possibilitat de que els organismes autònoms tinguin patrimoni prop propi, però tanmateix tan que tinguin patrimoni adscrit per part de l'administració matriu de l'Ajuntament. Se'ls hi pot adscriure patrimoni, béns, tant patrimonials com de, de manials, perquè puguin exercir les seves competències. Sí que és cert que hi ha un principi d'indisponibilitat. L'organisme autònom, en tant que no seria titular del patrimoni, no podria disposar d'ell. Només podria fer allò que els estatuts li autoritzen de fer, remés, més, eh, però no podria vendre, per exemple. I en relació al seu inventari, eh, els estatuts per via de la llei reguladora de les bases del règim local, ens diu que el seu inventari de béns i drets es remetrà anualment a l'Ajuntament, a la regidoria adscrita, i això suposa, per una banda, la necessitat de confeccionar inventari i, per l'altra, d'aprovar-lo amb caràcter previ al seu enviament. Pel que respecta al personal dels organismes autònoms, els efectes del TEC de l'EVEP són administracions públiques i, per tant, se'ls aplica íntegrament el TEC de l'EVEP a tots els efectes de selecció, de provisió, a banda, hem dit, del gerent, eh? Deixem de davant del gerent, però els efectes del seu personal, eh, doncs, eh, selecció, provisió, situacions administratives, règim disciplinari i, evidentment, les obligacions derivades de la llei d'estabilització del personal. Entès aquesta darrera qüestió, l'estabilització del personal per via de la llei 2021, que com sigui que els organismes autònoms tenen personalitat jurídica pròpia, doncs és el propi organisme autònom el que hauria d'haver aprovat l'oferta pública d'ocupació abans de l'1 de juny, publicar-la en el butlletí corresponent i, evidentment, abans del 31 de desembre d'aquest any doncs tenir la convocatòria aprovada i els processos selectius finalitzats abans del 31 de desembre del 2024, eh, si mal no recordo En relació al règim econòmic financer dels organismes autònoms perdó, abans d'entrar al règim econòmic financer, sí que eh, hi ha una certa, en relació al personal una certa peculiaritat, que també és un món per explorar, que si l'Ajuntament no, no, no disposa d'ens instrumentals, realment no ens ho trobem gaire, que és la possibilitat d'adscriure eh, adscriure, eh, adscriure, eh, personal de l'Ajuntament en els organismes autònoms. Això està previst a l'article 81 del text reforç de l'EVEB, eh, que estableix que les administracions públiques, de manera motivada, podran traslladar a sus funcionaris per razones de servei o funcionals a unitats, departaments o organismes públics o entitats distintos a la de su destino, eh, respectant la retribució, etc. I una de les possibles fórmules del trasllat és, podria ser una de les possibles, la redistribució d'efectius regulat a l'article 59 del Reial Decret, el, el de provisió, de llocs de treball dels funcionaris de l'administració civil de l'Estat. Aquesta possibilitat, aquests mecanismes de poder adscriure empleats públics de l'Ajuntament en els organismes autònoms. Per tant, els organismes autònoms es podrien nodrir del personal que seleccionen, però també d'aquells que provenen de l'ENS matriu. Com a peculiaritat, considero jo, sobre el règim jurídic del personal dels organismes autònoms. Passant al règim econòmic el règim econòmic financer, poca cosa ens diu la llei reguladora de les bases del règim local, simplement ens diu que... ...article 85, que la llei reguladora de les bases ens diu eh, que la necessitat que els estatuts eh, contemplin els recursos econòmics necessaris per a l'organisme autònom. Poca cosa més es diu. Eh, podríem, sens perjudici, doncs, d'aquesta escueta regulació aplicar allò que ens diu la llei 40 barra 2015 i és que els recursos dels organismes autònoms podríem, eh, podríem eh, tenir, tenir com a origen els valors eh, i béns que constitueixen el seu patrimoni el producte, eh, el producte i les rendes de l'esmentat patrimoni, les consignacions específiques que tinguessin assignades en el pressupost de la corporació local, les transferències corrents que procedeixin de l'administració o altres entitats públiques, donacions, llegats, patrocinis i qualsevol altre recurs. I sobre això m'agradaria reparar en, considero jo, dos recursos importants que poden tenir o que tenen els organismes autònoms, que són les taxes i els preus públics, qüestió que sembla que la llei 40 no ho aborda, és una qüestió més pròpia de, de l'àmbit local, que trobem al text reforç de la llei d'hisendes locals. En relació a les taxes i preus públics, comentar que eh, l'organisme autònom no hauria, si així ho té reconegut pels estatuts, no hauria de tenir cap inconvenient, cap eh, problema en recaptar tant taxes com preus públics. Pel que fa a la creació, això ja és més dubtós. Eh? Es considera que les taxes, l'ordenança reguladora de la imposició de la taxa és una competència de l'Ajuntament, de l'Ens Matriu. Per tant, és l'Ajuntament el que hauria d'aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa. En relació als preus públics, tres quarts del mateix. L'Ajuntament és el que hauria d'ordenar o d'aprovar l'ordenança fiscal de preu públic, ja sabem que no és ben bé això, podem dir-li norma reguladora del preu públic, en tant que no és un ingrés de dret públic tributari, però sí que l'article 47, si us fixeu a l'article 47 del tegrafós de la llei d'Hisendes, ens diu que en l'apartat segon, en l'apartat segon ens diu que les entitats locals podran atribuir a seus organismes la fixació de los precios públicos por ellas establecidos. Per tant, sembla que l'establiment li correspon a l'Ajuntament, però la fixació es podria atribuir a l'organisme autònom. Anem acabant amb el sistema de recursos contra els acords dels organismes autònoms. Sobre el sistema de recursos, aquí el primer que ens hem de plantejar és eh, recursos contra què? Bé, recursos contra acords i actes administratius sotmesos al dret administratiu que tinguin efectes a tercers. I quins òrgans poden realitzar aquests, eh, poden acordar aquests actes administratius amb efectes a tercers? doncs no hi ha cap inconvenient que els estatuts assignin funcions de resolució tant al president o presidenta del Consell Rector com al propi Consell Rector com a òrgan col·legiat com al director gerent o directora gerent. I aquí la pregunta que ens hem de fer és eh, quin és el sistema de recurs? Esgota o no la via administrativa? Doncs bé, els estatuts ja hem vist que deixa un sistema eh, un ampli, obert, perquè els estatuts ho decideixin. Eh? D'aquí que tenim bàsicament diversos models un primer model on, eh, tot i la personalitat jurídica pròpia i diferenciada de l'organisme autònom, es podria preveure una espècie de recurs d'alçada impropi cap a l'Ajuntament, perquè es resolgués l'Ajuntament el, el recurs d'alçada, qüestió que crec que no eh, xoca amb la personalitat jurídica pròpia del, de l'ENS. Un altre sistema que seria que tots els òrgans de, de l'organisme autònom esgotaria la seva via administrativa i, per tant, recurs de, de reposició o contenció administratiu. I un tercer model, que eh, considero que és el més encertat, però simplement una opinió, on el, els acords del president i del Consell Rector esgotarien la via administrativa i, per tant, podria, es podria interposar un recurs de reposició o recurs contenciós, però en canvi, les resolucions de la Gerència es podria contemplar un recurs d'alçada però a resoldre no per l'Ajuntament, sinó pel, en aquest cas l'òrgan col·legiat que seria el Consell Rector. En qualsevol cas, en aquest darrer model no intervindria tampoc l'Ajuntament per res, però sí que es permetria sí que es reconeixeria el recurs d'alçada només per la Direcció Gerència. En qualsevol cas, apuntar el principi de legitimació dels càrrecs electes a recórrer els acords, de l'organisme autònom qualsevol acord encara que no formin part dels organismes autònoms per aquesta legitimació àmplia derivada de la sentència del Tribunal Constitucional. I molt breument, per no trepitjar més temps, acabaríem amb la responsabilitat patrimonial dels organismes autònoms, esmentant el següent. D'entrada, organisme autònom, entitat de dret públic, sotmesa al dret públic i, per tant, els efectes de responsabilitat se'ls aplica plenament els paràmetres de la responsabilitat patrimonial objectiva com si fos l'Ajuntament. Per tant, les característiques que té la responsabilitat patrimonial és exactament igual que les característiques quan la lesió prové de l'activitat de l'administració matriu de l'Ajuntament. Aquí teniu les característiques de com ha de ser eh, doncs, les característiques de la responsabilitat patrimonial. És una responsabilitat objectiva, tot i que cada vegada més matitzada, recordem, la jurisprudència que diu doncs, que l'administració no és una asseguradora universal i, per tant, que introdueix matisos de temperació de la responsabilitat per la intervenció de tercers, per la culpa de la víctima, etc. És una responsabilitat directa, respon en primer lloc l'administració, es pot iniciar d'ofici, es preveu el pagament en espècies, sempre s'ha de fer una reclamació prèvia en via administrativa, és plenament fiscalitzable per a la jurisdicció, és un sistema unitari i tendeix a una reparació integral. Em remeto al que ja sabem sobre la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament, eh? però sí que m'agradaria fer esment alguna particularitat sobre pròpiament el la responsabilitat dels organismes autònoms. Avanço una miqueta per comentar que eh, que ens trobem jurisprudencialment sobre els eh la responsabilitat patrimonial dels organismes autònoms. Doncs d'entrada, els ENS, eh, els organismes autònoms són ens instrumentals que en tant que estan dotats de personalitat jurídica, són centres d'imputació de responsabilitat. Per tant, seran els responsables d'atendre els danys i perjudicis ocasionats en motiu de la seva activitat. Ara bé, el que ens trobem moltes vegades, no ens enganyem a la pràctica, és que els estatuts no regulen quina ha de ser l'administració instructora, quina ha de ser l'administració que resol. I per tant ens trobem, o ens podríem trobar, moltes reclamacions dirigides contra l'Ajuntament. Què passa en aquest cas? Atenció en aquest cas perquè la tendència és aplicar el mateix que succeeix quan tenim contractistes Eh, per tant contractats per l'administració via llei de contractes i què és el que succeeix? Que, si l'administració, l'Ajuntament rep la reclamació patrimonial i dona el silenci per resposta després si acabem el contenciós la jurisprudència no està per la labor d'acceptar la manca de legitimació passiva perquè considera que el titular últim del servei continua sent l'administració tutelant i, per tant, és el que estem trobant són sentències que condemnen solidàriament, com a mínim, a l'Ajuntament el pagament de la indemnització. Per tant, quan hi hagi reclamacions patrimonials contra l'Ajuntament, atenció amb aquest silenci per resposta perquè correrà a càrrec de l'Ajuntament la indemnització. Eh, això és el que ve a dir aquesta darrera eh, sentència que està en els apunts que us he lliurat. Insisteixo que tot això es genera quan els estatuts no regulen quin és el règim de responsabilitat. I això també succeeix bàsicament amb, amb, amb la resta d'ens instrumentals que podem tenir, EPELs i fins i tot societats mercantils. Eh? Si estigués regulat, potser això doncs, no seria un problema, però insisteixo, si és l'Ajuntament el que rep la reclamació, considerem que és l'Ajuntament qui ha de resoldre, qui ha de tramitar i qui ha de resoldre. Si no ens podem trobar igual que quan estem davant d'un contractista que després la jurisdicció contenciosa ens condemna per no fer allò que hem de fer, que és donar una resposta, la que sigui, donar una resposta. Eh, sense més, eh, crec que vaig ajustat de temps, per tant, doncs, eh, crec que ara ja és la mitja part. Les preguntes s'ha quedat fer al final de manera conjunta amb l'altre ponent. Sí? Doncs donem per finalitzada aquesta ponència i desitjo que hagi estat d'utilitat i ens veiem en mitja horeta, no? en 30 minuts. Gràcies. tancar doncs, la darrera ponència d'aquesta temporada del seminari, que espero que, doncs, que us hagi agradat. En tot cas, també anunciar-vos, a més, l'última l'hem pogut fer presencial i en aquest sentit també agrair doncs, la participació de Luis Enrique Flores, que ha volgut expressament doncs, venir a fer-la presencialment aquí a Barcelona. I també doncs, anunciar-vos que de cara a la propera temporada s'intentarà fer una segona doncs, jornada del seminari. Això també dependrà una mica també de la valoració de tots vosaltres, però així com en aquest primer seminari el que hem fet és un anàlisi dels diferents ens instrumentals, així en bloc i de forma monogràfica, el que ja diguéssim, es tractaria de, de cara a la segona eh, segon seminari del 2023 és ja tractar temes més transversals, i que afectessin a tots els ENS o la majoria dels ENS, però hi ha uns aspectes detectant temes específics de personal, com pot ser personal directiu, temes de tarifes, temes de contractació d'alguns, etc. Aquesta és una mica la idea doncs, amb la qual estem treballant, i que doncs, entre juny i setembre doncs, comencem a treballar i tancarem i que allò és per poder doncs, seguir a, a, a l'any que ve. Llavors, per acabar, doncs, la, la segona ponència d'avui doncs comptem amb el senyor Luis Enrique Flores Domínguez, que ell, doncs, és secretari general de l'Ajuntament de Sevilla, que és la quarta població com a municipi d'Espanya, de, de perquè amb això només ja indica una experiència important en l'àmbit local. Pero es que aparte pues, el señor Luis Enrique Flores tiene una amplia, una amplia uh, experiencia en temas de formación. Ha sido profesor de diversas universidades de Andalucía. También ha hecho formación a, a por, a por distintas instituciones de Andalucía, de distintas diputaciones, de los consejos de, de secretarios de, las distintas, de, de la propia autonomía y de, y de algunas provincias. También ha hecho, tiene muchas publicaciones, las cuales podéis encontrar, en que ha tratado bastantes ámbitos, pero uno de los ámbitos que ha tratado con mayor enjundia es el tema de las sociedades mercantiles y en el cual ya ha participado en dos libros, creo ya, en, en, haciendo eh, comentarios en este ámbito de las sociedades mercantiles locales y por eso también le hemos m, dicho que la, su participación en este, en este seminario eh, tiene aparte de, 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 de otras publicaciones también ha participado en diversos libros sobre diferentes temáticas. O sea, tiene un, un, un listado de publicaciones importantes y lo más reciente es que también ha sido nombrado Academio, académico de la real academia sevillana de legislación y jurisprudencia que esto es un nombramiento muy reciente y que igual bueno, hoy es la primicia de su presentación, porque esto creo que es hace, de, de hace poco. En todo caso, podríamos hablar mucho tiempo del currículum, lo que yo, yo le cedo la palabra para que nos eh, hable del tema que este, siempre que tiene sus eh, problemas y soluciones a la gestión de las sociedades mercantiles municipales, de la cual él... Como secretario, parte de lo que ha escrito, pues participan muchos de estos consejos de administración del propio ayuntamiento de Sevilla. Pues cuando quieras, te cedo la palabra. Bien, pues muchas gracias, Cidres. Gracias por la invitación, por poder permitirme volver a estar con los compañeros después de este tiempo de hablar con la pantalla sin saber si había alguien detrás. Ahora esto es una satisfacción ver que está ahí. ahí. Y lo de la academia es un ingreso desgraciado. No, no es desgraciado porque, porque el COVID ha hecho estragos en la academia. Murió don Manuel Clavero, murió don Manuel Olivencia y, y, y nos han reclutado un par de ellos más. Pero yo digo que me hubiera gustado que siguieran tanto don Manuel Clavero como Olivencia allí en la academia y yo hubiera esperado un, un tiempo más. Bien, mmm, hablamos de sociedad. Como soy el último... Es probable que repita algunas de las cuestiones que se han tratado y también es probable que discrepe. Bueno, después tenemos un coloquio y ahí podemos aclarar. Brevemente, porque no vamos a hablar de la evolución histórica de las sociedades, pero sí algún apunte para saber en qué contexto estamos, porque las sociedades mercantiles locales en general y las locales en particular, para mí están heridas de muerte. Lo veremos al final y le haremos la prueba del pato y veremos a ver si esto es un pato o no es un pato si esto es una sociedad mercantil o ha dejado de ser una sociedad mercantil y es otra cosa un engendro como intentaré explicaros si recordáis como antecedente más remoto la sociedad mercantil local surge en el 24 en el estatuto de Calvo Sotelo precisamente porque siente porque quiere que la gestión sea directa pero siente desconfianza hacia la capacidad industrial de los de los ayuntamientos por eso en la forma de empresa privada se limita a un tercio el número de consejeros concejales que podían es decir vamos a gestionar directamente por otra con otra finalidad que ahora expondré pero vamos a recurrir a, a gestores y la ley del 55 la ley de base que definió la sociedad mercantil como un fo una forma de gestión directa y estableció los principios que prácticamente se mantienen inalterados. El esquema de la sociedad mercantil local está desde el 55 hasta ahora. Se constituye y actúa conforme a las normas mercantiles. En la escritura de constitución hay un contenido mínimo y eh, la forma jurídica de responsabilidad limitada y hay una causa de disolución que uy, perdón, que ya que ya veremos. Fijaros el cambio, el matiz que introduce el reglamento de servicio. La finalidad de la empresa privada, como la llama, de la empresa municipal del estatuto es eh, que sirva de modo para financiar la actividad municipal mediante la absorción de la renta generada. Fijaros qué, qué cosa más. Es decir, es una transferencia de renta del sector privado al público. Justo lo contrario. Que estamos viviendo después de la ley de racionalización. Una transferencia de renta del sector público al sector privado. Calvo Sotelo, en un libro que hay una entrevista imaginaria, entiende que con la excedente que puede obtenerse de las empresas privadas municipales, puede sanearse la maltrecha economía. Pone como ejemplo el Ayuntamiento de Cádiz, que por aquel entonces había municipalizado el servicio eléctrico. Eh, y obtenía unos beneficios que prácticamente el presupuesto vivía de la empresa. Y la finalidad de prestar los servicios que redunden en beneficio de los habitantes. Esta es la idea, el esquema. Y este esquema lo altera el reglamento de servicios muy supersticiamente, porque cuela el principio de subsidiariedad, que estaba ya proclamado formalmente en el fuero de los españoles, lo cuela el reglamento de servicios en la ley de régimen local. Porque va a permitir, va a permitir que se cree la empresa privada siempre que aporte más ventajas que la gestión indirecta o que la iniciativa privada. Es decir, veis cómo aquí cuela la subsidiariedad de la empresa municipal. Para que pudiera utilizarse, debía de ser más rentable y más ventajosa que la iniciativa privada. Este esquema. Salta eh, se rompe con la Constitución de 1978, donde la actividad municipal se desborda. Primero, por la proclamación del Estado Social, que abre nuevos campos de intervención también para los ayuntamientos. Después, por el 128.2, el reconocimiento de la iniciativa pública en materia económica, que nos abre otras posibilidades no exploradas más allá del servicio público. Además, la cláusula de capacidad, recordáis la cláusula de capacidad del 25.1, ¿Eh? El ayuntamiento tenía capacidad, ahora la limitaron, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Como todos sabemos, las necesidades son ilimitadas, las aspiraciones son infinitas. ¿eh? Con lo cual, cuando uno tenía que hacer un informe y no sabía dónde enganchar la competencia, esto satisface las aspiraciones de la comunidad vecinal. Así que tenéis capacidad y, y hacerlo. ¿Veis que aquello, A ellos le unimos también la noción de servicio público del 85. Eh, Servicio público, todo lo que sea de la competencia municipal. Por lo tanto, esto provocó un incremento exponencial de las sociedades mercantiles. En 2009 había 2.260 inscritas en el registro de entes, 2.260 eh, entidades eh, privadas, sociedades mercantiles, 100 no mixtas, 100% eh, municipal. Y así llegamos a la crisis del 2008 a la reordenación, no reordenación, práctica, intento de, de liquidación del sector público local. Primero, con los planes de ajuste, ¿eh? si uno quería acogerse al plan de ajuste, una de las medidas obligatorias era liquidar las sociedades con pérdida. ¿eh? Nosotros ahí liquidamos la sociedad gestora de la televisión y otra sociedad gestora de no se sabe qué. Eh, esta, las que eran de sociedad de desarrollo local ¿no? un objeto social preciso, concreto y definido. Es decir, servía para todo y para nada. Esta fue de las que dio gran satisfacción liquidarla. La de la tele también, porque era un pozo... ya no tenemos tele y os puedo asegurar que pasea uno por Sevilla y no vea ningún ciudadano preocupado, ni está nadie nervioso, o sea, con lo cual... Estas dos cayeron en la guerra del plan de ajuste y otras cayeron después con la disposición adicional novena de la ley de racionalización. Por lo tanto, ahí ya tenemos el primer eh, golpe a las la sociedades mercantiles. Pero para mí, el más duro y más difuso y más mmm, permanente es el proceso de, de administrativización del régimen jurídico de estos entes. Este es el auténtico problema eh, que hoy vemos y que os voy a intentar eh, transmitir. Después de este proceso, pues en 2022, en marzo, hay mil, 1.056, es decir, se han suprimido casi 1.000 sociedades mercantiles. Ha habido una auténtica, eh, lim, vamos, escabechina, pero no hablar de otra… Bueno, hablamos de. Hablamos de. Perdón. Bueno, voy para atrás, voy para atrás. Bueno, Hablamos de sociedades mercantiles y estamos haciendo. Eh, aludimos a diversas realidades. ¿eh? Tenemos aquellas sociedades que ejercen pura y duramente la iniciativa económica, es decir, que no prestan servicios públicos. El destinatario de su actividad no es el usuario, es el mercado. Eh, yo estuve en un ayuntamiento donde hicimos una sociedad para fabricar tortas de aceite. Esto era una iniciativa pública eh, y crear empleo. El ayuntamiento era accionista, una marca, la hicimos mixta y la torta Inés Rosales, que habréis oído hablar de ella, buenísima, pues yo me sentaba con el consejo de administración de Inés Rosales. De lo cual mis hijos han aborrecido ya las tortas, porque todos los días lleva tortas de dinero tales, a mi casa, ya no la pueden ver. Bien, esta es la, uh, la iniciativa pública en sentido estricto. Tenemos la modalidad que más trabajamos todos, que es la personificación jurídica de un servicio público. ¿no? Un servicio que eh, se organiza, eh, se transfiere la competencia. ¿no? Tenemos otra tercera modalidad que es el medio propio ¿eh? o servicio técnico, es decir, una sociedad creada específicamente para ejecutar contratos, no la personificación de un servicio. Como he explicado antes Joan Manuel, eh, esto son dos realidades distintas, aunque Jiménez Feliú y algunos se empeñen en decir que es un encargo. No es un encargo la sociedad de transporte municipal del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Eh? No le vamos encargando cada vez. La línea 3, que vaya aquí, la línea 4, yo le he transferido la competencia de la organización del servicio. De hecho, el 32.7 eh, de la ley de contrato, cuando regula la subcontratación, establece la prohibición de, contratar más de, de subcontratar más del 50%, establece una dispensa, que es para los contratos de obra eh, de las sociedades concesionarias, de los concesionarios mmm, de obra pública. Y establece no una dispensa, sino un supuesto de no sujeción. No se aplicará a las personificaciones jurídico-privadas de los servicios. Ahí no es que esté dispensando, es, decir, es que esto de los encargos no va con esta, con esta modalidad. ¿sí? Por lo tanto, es otra técnica, una técnica muy consolidada en nuestro derecho, que no es ni una encomienda ni un encargo, una transferencia de una función o una personificación jurídico-privada. ¿Cuáles son las características generales de la sociedad de, eh, ahora en la ley de base? ¿no? Después de toda la evolución del texto refundido, la ley de modernización, la ley de racionalización. Pues un modo de gestión de los servicios públicos locales y añadió el texto refundido, incluidos los que se presten en el ejercicio de la iniciativa económica. Y aquí ya empezó a mezclar iniciativa económica y servicio público. Y ya no nos hemos vuelto a aclarar eh, ninguno. Nos confundieron. En el 86, y, y seguimos en el mar de confusiones. Yo no, no consigo aclarar. La corporación asume en exclusiva el riesgo del servicio y introdujo la DARSA, que debe ser más eh, eficiente y sostenible que la forma jurídico-pública. Respecto, oh, tiene que respetar el artículo 9 del EBEP en cuanto a las funciones que están reservadas directa o e indirectamente a un funcionario. Recordáis que la fórmula tradicional era que no podían eh, tener potestades o, o no podían prestar servicios que implicaran ejercicio de autoridad, que es una fórmula bastante incorrecta es más correcta la que utilizaba la LOFAGE, que utiliza ahora el 113 de la ley de régimen jurídico, las sociedades mercantiles no podrán disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad. Eh, no el servicio, el servicio de recaudación, ¿por qué no puede llevar una sociedad mercantil? Ahora, la providencia de apremio, las facultades, eh, las órdenes de embargo, estas no las puede eh, adoptar el gerente. Es decir, que la fórmula es que estas sociedades no podrán disponer de facultades, que impliquen ejercicio de autoridad, porque salvo la policía, no hay ningún servicio que el servicio en sí implique ejercicio de autoridad. ¿Sí? Por lo tanto, sería más formal. Después volvemos sobre esto, esto, esto ha cambiado. Cualquier forma de responsabilidad limitada, la comanditaria no, lógicamente, porque hay responsabilidad, y el capital íntegro de titularidad pública. Eh, yo sostengo que. Eh, la exigencia del reglamento de servicio de que el capital tenía que estar íntegramente desembolsado ya no se sostiene, pero en cambio el texto refundido de vuestra ley sí obliga a que el capital esté íntegramente desembolsado. El régimen jurídico es el, orde, eh, el ordenamiento jurídico privado, salvo las especialidades de derecho público. Esto es lo que dice la ley. Eh, hay que reformularlo. El régimen jurídico es el de derecho público, salvo algunas cosas que le dejan hacer en régimen de derecho privado. Creo que es la, la formulación más correcta, porque todo está penetrado por el derecho público. Y los estatutos determinan la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno. En cuanto a la constitución de la sociedad mercantil, la, sociedad, eh, la decisión sobre crear una sociedad está vinculada inexorablemente al modo de gestión del servicio. No, eh, cuando decido qué modo de gestión voy a utilizar, en ese procedimiento decido constituir una sociedad, un organismo autónomo o, o la forma... Eh. Por lo tanto, este procedimiento es un procedimiento netamente administrativo. El procedimiento de creación de la sociedad es un procedimiento administrativo que termina con la aprobación de los estatutos, el desembolso del capital y posteriormente hay una fase jurídico-privada que es la que eh, determina el nacimiento a la vida jurídica de la persona que hemos creado en ese proceso administrativo. Y este procedimiento administrativo, al que voy a dar algunas notas para centrarme en el régimen de las sociedades, tenemos que recordar, porque se olvida, porque aquí cada vez que pasa algo es una exigencia de Europa. Y si rascamos un poquillo, Europa no exige tantas cosas, no es tan exigente. Si vemos el considerando oh, cinco o seis de la directiva, hay una libertad de organización interna en cuanto a los modos de organización de los servicios. No se mete la directiva en cómo organizar. No hay preferencia ni por la externalización, ni por la internalización, ni la privada, ni la pública. La directiva contrato deja absoluta libertad a los estados, a los poderes eh, públicos de la Unión, para que organicen sus propios servicios. Y así, en la redacción inicial de la ley había un principio de libertad de elección. No había ningún criterio de reducción de la discrecionalidad, salvo el, de, el del ejercicio de autoridad. No había ninguno. Uno, a la hora de informar por qué un organismo autónomo, por qué una sociedad mercantil, realmente no, no, no tenía un criterio. Esto, ¿cuál es la consecuencia a la que llegamos? Que no hay una identificación forma y actividad. No la hay. No, no podemos decir… Los servicios culturales… ...mejor mediante organismo autónomo... ...los servicios deportivos... ...mejor, no... ...yo tengo culturales... ...pues tengo dos teatros... En ...un teatro en forma de consorcio... ...un teatro, en un palacio en forma de organismo autónomo... ...una serie de actividades en forma de entidad pública empresarial... ...y otro centro en forma de organismo autónomo... ...es decir, y todo es de la cultura... ...el turismo está en una ciudad mercantil y en un consorcio... Bueno, consorcios ya lo hemos extinguido. En esta labor de terminación que llevamos a cabo intérprete yo en los últimos diez años que hemos liquidado 12 sí. de mercantiles, una entidad pública empresarial, tres consorcios, tres fundaciones y dos asociaciones. Y seguimos y todavía nos quedan veintitantos, o sea que. Bien. Um, Sí ha introducido la LARSA, como ya os, han, os habrán expuesto aquí, el criterio de utilizar la forma más sostenible y eficiente con la preferencia de la forma jurídico-pública sobre la forma jurídico-privada. Lo que ha avalado, como antes ha dicho Yamarel, la 41-2016 del Tribunal Constitucional en el sentido que condiciona, pero... No, no suprime la autonomía local. Por lo tanto, ¿cuándo hay que tramitar el procedimiento del artículo 86, el del 97? ¿Cuándo estamos ante una iniciativa pública económica que no, no nos aclaramos? ¿Mm? Insisto, la confusión la introduce primero la ley, al mezclar iniciativa pública y servicios reservados. Porque en el mismo artículo cuando responden a dos realidades completamente distintas? La iniciativa pública es la capacidad que tiene la entidad de intervenir en la economía. Los servicios reservados son es la obligación que tiene la entidad de prestar determinados servicios, que en ese supuesto, además, lo puede prestar en régimen de monopolio. Pero son dos realidades distintas. De hecho, la justificación es radicalmente distinta. Si es que yo voy a prestar servicio de alumbrado público que tengo que justificar la conveniencia y oportunidad de la medida y si me sale que no. ¿Eh? Dejamos sin luz al pueblo. Por tanto, no tengo que justificar nada. Si voy a montar una escuela de música, hombre, ahí analice usted la oportunidad y conveniencia de la medida. Si va a montar usted academias de inglés, como... Pero si va a prestar un servicio que está obligado por ley... Hombre, pues, si sale que no es un problema. Por lo tanto, eh, eh, debía haber diseccionado, el legislador tenía ya materia, eh, sobre todo, no más que hubiera leído a Menéndez Rechá y a, la, y a Muñoz Machado y a la gente que escribió de iniciativa pública, eh, al cazón, al hilo de la Constitución, para haber dicho esto es una cosa y esto es otra. Pero lo ha mezclado, lo ha mezclado todo, servicios locales… Entonces, ¿cuál fue el criterio en materia de sociedades? El criterio lo marcó la sentencia de 1 de febrero de 2002, sentencia del Tribunal Supremo, en la que ha marcado hasta la de Valladolid. Había marcado el criterio. Esta es una sentencia curiosa. Esto es un pleno del Ayuntamiento de Marbella que se convoca a las 11 y cuarto de la noche para celebrarlo a las 12 menos 10. ¿Eh? Eh, cuando yo hubo una época en cuando me pasaba algo, metían huelga Marbella y allí yo había pasado, con lo cual ya era orientado por toda la barbaridad más grande que os podéis imaginar esta Bueno, con 40 minutos y el pleno era simplemente para rescatar el servicio de basura, constituir la sociedad municipal de basura, nombrar el Consejo de Administración y... Aprobar los estatutos, todo eso antes de las 12, porque el alcalde dijo que a las 12 tenía que estar terminado el pleno, porque si no incumplía la ley. Diez minutos lo. lo recurre y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo anula, lo anula, eh, pero no porque fuera necesario tramitar el expediente de conveniencia y oportunidad de la medida, lo anula por otro motivo. Recurren las dos partes y en casación el Tribunal Supremo sienta la doctrina que siempre que haya que crear una sociedad mercantil, con independencia de que fuera servicio público, iniciativa económica, servicio reservado, siempre que haya una sociedad mercantil hay que crear, hay que tramitar el expediente del 97. Y ahí nos hemos quedado durante casi 20 años. Sociedad mercantil, expediente. ¿Por qué? por la sustracción del derecho público que ellos que esto supone. Este fue el argumento. Y así llegamos a la sentencia de, de Valladolid, la de Aguas de Valladolid, en la que, el, como ya ha expuesto ya Manuel, una, oiga, primero, una sentencia del Supremo no es jurisprudencia. Esto es lo primero que dice el tribunal superior de ustedes. Y que no me hable usted más de la sentencia de 2 de febrero del 2002. Segundo, no es necesario un expediente acreditativo de la conveniencia oportunidad de la medida para prestar un servicio obligatorio. Es que es de una obviedad. Eh, que, por lo tanto, usted lo único que tiene que justificar es el modo de gestión que va a utilizar, pero no la conveniencia y oportunidad de la medida. Y el modo de gestión lo, util, lo lo decide usted en base al procedimiento del artículo 85, sin memoria acreditativa, informe del interventor, etcétera, etcétera. Y en esta línea, que es la que yo, desde el 2014, estoy diciendo, oiga, que no, que el expediente solo será para cuando hago una iniciativa económica. Cuando estoy prestando servicios obligatorios no tengo que justificar la... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que es el sustrato de la doctrina de, del Tribunal Supremo del 2002? Primero, que no había ningún criterio para elegir eh, los modos de gestión, con lo cual el Tribunal Supremo dice: Bueno, y esta gente constituye una sociedad mercantil y ya está. Segundo, que no se le aplicaba la legislación de contrato, que era una huida del derecho administrativo radical. Y entonces el Tribunal Supremo dice: Oiga, antes de. Irse si usted tan radicalmente al derecho administrativo tramita un expediente más complejo. Pero hoy esa doctrina no tiene sentido, porque también hay que tramitar un expediente complejo para decidir el modo de gestión. ¿Mm? ¿Y por qué? Estamos sujetos al derecho administrativo casi igual, sobre todo la sociedad gestora. Por lo tanto, aquella doctrina eh, decayó. Si es verdad que hay uy, perdón, dos exigencias previas a la creación de sociedades mercantiles, que está en la disposición adicional novena. Primero, que no estemos sujetos a plan de ajuste o plan financiero. Si estamos sujetos a un plan de ajuste o un plan financiero, no podemos constituir. Y segunda eh, limitación, que lo, nuestros entes dependientes no pueden crear ni participar en sociedades mercantiles. ...y el organismo autónomo no puede participar en sociedades mercantiles. Esta es una limitación... Eh, ...tal como estaba en el proyecto de la Larsal, era absurda... ...porque la mayoría de las empresas mixtas son contratos de concesión... ...y obligaba a extinguirla todas. Los concesionarios estaban frotándose las manos. Si me la extingue usted, me paga los años que me queda y me voy. El negocio era redondo. Al final dijeron, bueno, las que no tengan pérdidas... Que sigan, me acuerdo, es una bronca porque era una barbaridad. Pero ahora tenemos otra barbaridad: hay un proyecto de ley de régimen local donde yo he añadido una matización a la disposición adicional novena, no sé si al final, y es la, la colaboración público-privada. Nosotros tenemos la mayoría de, los, de nuestra actividad en personificaciones jurídico-privadas. Vivienda, turismo, transporte. Ahora vamos a los fondos next y estas empresas no pueden colaborar con la empresa privada porque no podemos constituir una empresa mixta. Fijaros que esto es disparate. Entonces, la empresa mixta la tendría que constituir el ayuntamiento. O sea, yo hago un programa de vivienda, tengo una empresa de vivienda, lo voy a hacer en colaboración público-privada, abierta con, con el... pero entonces la sociedad la tiene que hacer el ayuntamiento. No tiene eh, ningún sentido para este supuesto, para colaboración público-privada, para ejecutar proyectos concretos. No, no parece que el proyecto de ley sea algo de lo que preocupe más a este gobierno, con lo cual estará eh, por ahí en algún caso. Bien, mmm, como lo tenéis ahí, eh, el procedimiento, y os lo, lo habré visto... Más de una vez, dejo todo el procedimiento para crear la sociedad, que al fin y al cabo es el procedimiento del artículo 85, si es prestadora de un servicio público, añadiéndole el elemento. Mmm, Vamos Otra vez voy a perder. No le tengo yo. Tendremos la creación de una sociedad para prestar un servicio obligatorio, procedimiento del artículo 85, creación de una sociedad para prestar un servicio obligatorio en régimen de monopolio, procedimiento del 85, con las peculiaridades del 86, y creación de sociedad para prestar un servicio o para ejercer la iniciativa privada no obligatorio, expediente del 86 y del 97 del texto refundido. El expediente completo con la elaboración de la memoria de los aspectos financieros y demás es tan curioso bueno la memoria justificativa digo que en ese en ese expediente de, de crear la de, de la iniciativa pública de, que deberá costar los precios del servicio y usted, si yo voy a ejercer una iniciativa pública económica en sentido puro, no hay precio. El precio será el mercado, lo que me lo dé. Y añade el texto refundente, siendo lícito obtener un beneficio. Hombre, como que es lícito obtener un beneficio. Yo ejerzo una iniciativa pública eh, para obtener un beneficio. Además, como decía, es decir, lo que Calvo Sotelo, insigne hombre de la izquierda española, veía como una ventaja. De la sociedad mercantil, es decir, obtener un beneficio, ahora aquí te lo ven como perdonándote la vida, ¿no? Bueno, y usted puede, en los precios, calcular para obtener un beneficio. Y es que está pensando en el servicio público, no está pensando en la iniciativa privada eh, en sentido técnico. Bueno, aquí tenéis en el ROAS la, las tres modalidades, ¿no? Que puede ser por fundación simultánea, es crearla en novo, adquirir las acciones de una sociedad mercantil. Eh, ya existente, en cuyo caso dos requisitos, no se puede modificar el objeto y segundo, hay que comprobar que está saneada la sociedad de lo que compramos. O la tercera modalidad, adquirir el capital privado de una empresa eh, mixta. ¿Mm? Bueno, así hemos convertido nosotros Mercasevilla en empresa eh, mercantil 100% pública, comprándole el capital a, a los operadores privados el año pasado y, un modo, y hemos también un, un, un procedimiento para el cambio de gestión. Más abreviado porque al fin y al cabo comprar el capital privado es modificar eh, el sistema de gestión de la sociedad, de, perdón, del servicio. Bueno, la fase jurídico-privada no tiene más singularidades. ¿eh? solicitar la, eh, la certificación negativa de dominio, otorgar la escritura pública, escribir. Si me interesa, me detengo un momento, en la evolución posterior de la sociedad. ¿Esto qué significa? Hasta ahora teníamos una conciencia. Yo he creado la sociedad, surge al mundo del derecho a la vida y ya, como, como los niños, se van, bueno, no se van de casa, esto era antes. Estas sí se van. Se van y ya no quieren saber nada del ente matriz. Hombre, ¿cómo que usted no quiere saber nada? Usted, ellos modifican el objeto social, ellos hacen... Entonces, ¿qué ha hecho la ley de régimen jurídico? En el artículo 81, es obligatorio un sistema de supervisión permanente de la sociedad, pero no de supervisión del control financiero que hace la intervención. Ni de las auditorías, no. Un control de si subsisten los motivos por los que se creó la sociedad. Para ver si es necesario mantenerla. Porque nos encontramos en el informe del Tribunal de Cuentas eh, del 19, lo veis, hay un alto porcentaje de sociedades mercantiles locales que ni rinden cuenta ni están activas. Eh, es que nadie se ha tomado la molestia de liquidarla. ¿Eh? Y ahí están eh, en el sueño de los. Entonces, hay que eh, ver. Entonces, nosotros creamos esta sociedad eh, para crear eh, academias de inglés o de escuelas de música, porque es que en esta ciudad no había nadie. Este servicio ya está suficientemente atendido. Bueno, pues yo quito mi escuela de música. Es en decir, fin, que hay que ver una supervisión de la actividad. Y hay que hacer un seguimiento de las modificaciones estatutarias. ¿Habéis visto todo el procedimiento que hay, toda la regulación administrativa que hay para constituir una sociedad? ¿Veis algún precepto administrativo dedicado a la modificación del objeto social? Ni uno. ¿Qué ocurre? Que después se reúne la Junta General, sin control de nadie, acuerda modificar el objeto social y el registrador mercantil lo escribe y te encuentras que te has gastado un dinero, un esfuerzo, un expediente así para hacer una sociedad y con un simple acuerdo le has incluido en el objeto social lo que no le hubiera podido incluir en el expediente de creación. Esto ya tiene una, un elemento de control que es el Real Decreto eh, el 128, el nuestro, que nos obliga a informar los estatutos. Y las modificaciones de los estatutos. Y ahora ya he sacado yo el cuchillo y me cargo todas las modificaciones. Porque era mm, técnica muy común. Un encargo a la ciudad X. Es que no están objetos sociales. Ah, venga, reunión de la Junta General a modificar los objetos sociales. Ya tengo el encargo, ya está en los objetos sociales. La de transporte es la última para hacer tranvía, es una empresa de del servicio de transporte. Le informo que no, porque no está en los objeto de la construcción de infraestructura, está la prestación del servicio. Convocan la Junta General para modificar los objeto de A y añadirle. O sea, es que para el servicio dos años de expediente. Y ahora con un acuerdo le añadimos la infraestructura. Oye, un pequeño detalle que os tengo que informar que ha salido un reglamentillo ahí azurdo, pero pasadlo, que os vais. Atrás. Esto requiere una municipalización. Esto es crear una sociedad nueva. Cuando el objeto social se modifica de tal manera ¿eh? que eh, hace falta cumplir los trámites. Lo he devuelto y ahí, y ahí está. ¿Eh? Entonces, cuidado con estos temas, porque yo me he llegado a encontrar, he ido a Cáceres a, a dar una conferencia y me han preguntado por qué la empresa AUSA, usa la empresa nuestra de aparcamiento, Sí, claro. Digo, bueno, que está usted muy interesado con AUSA. Sí, es que tenemos un contencioso. Sevilla No es que AUSA presta el servicio en Cáceres. ¿Cómo? Que la empresa nuestra está en Cáceres. Bueno, pues me vuelvo, y resulta que se habían reunido, pues mixta, habían modificado los gestos sociales y está actuando en todo el territorio. Está en Cáceres, en San Sebastián de los Reyes, en Granada, prestando servicios por una modificación de los gestos sociales. O sea, un expediente de la, de, y un procedimiento para adjudicar el contrato simultáneamente, constitución de la amistad, ¿eh? y al final una reunión del de los dos, que son la Junta General, el presidente de la privada y el alcalde, y deciden que van a actuar en todo el territorio. Le han cambiado hasta el nombre. Sí, antes era AUSA, Auxiliar de Sevi Aparcamiento Urbano de Sevilla, y se llama Aparcamiento Urbanos y Servicios. Ha quitado Sevilla del de, de mapa. Bueno, ya no, esto ya no pasa. Órganos de gobierno y administración. El marco normativo se caracteriza por una minuciosa regulación del reglamento de servicio, una administrativización de la formación de la voluntad y eh, sobre todo la Junta General, ¿no? que la remite al régimen local. La ley de base del régimen local no dijo nada, no dijo nada de organización y funcionamiento, con lo cual el reglamento de servicio, la Dirección General de Registro y Notariado, desde, desde el 89 su resolución era que no era de aplicación la Ley de Sociedad Anónima a la formación de la voluntad de la, del socio único municipal, sino las normas administrativas. Y el, H, el artículo 85-TER, que ya introduce una novedad importante, que no le hemos sacado todo el calado que tenía hasta la sentencia del Tribunal eh, Constitucional del 18 con motivo de la Ley de Capitalidad de Zaragoza, que es que Dice el 85 TER que los estatutos determinan la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y el Consejo. Luego hay una libertad estatutaria. ¿eh? Ya no tenemos por qué, eh, por qué seguir con las normas del Pleno. ¿Por qué tiene que ser el Pleno la Junta General? En Madrid ya no lo es. La Junta General en Madrid de las ciudades mercantiles es la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto, no hay una libertad. Y lo que ocurre es que tácticamente, por comodidad, uno dice: bueno, se regirá por el funcionamiento del Pleno. Pero uno podría regular los estatutos perfectamente, perfectamente el funcionamiento, prescindiendo del funcionamiento del Pleno. Y podría decir que la Junta General estará representada por 10 miembros en representación de los grupos políticos. Y esta es la Junta General. O sea, que hay una libertad estatutaria que, que, no, que no estamos apurando. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Fijaros, qué interesante. Eh, la ley de capitalidad de Zaragoza dice que el, la, la Junta General de las Sociedades Mercantiles del Ayuntamiento de Zaragoza será la Junta de Gobierno Local. Lo dice la ley. Y impugna la abogacía del Estado la, de inconstitucionalidad y el una Constitucional, efectivamente dice que es inconstitucional, que no es materia autonómica, que es decisión del Pleno, y que vulnera la autonomía local al imponer la norma autonómica una forma concreta de Junta General, que es una decisión que la ley básica ha atribuido eh, eh, al Pleno. ¿Entendéis? ¿Qué ocurre? Bueno, las leyes anteriores, como puede ocurrir con, con la vuestra, que, que también la atribuían al Pleno, han quedado desplazadas por el efecto preclusivo de la legislación básica. Pero tenemos problemas, por ejemplo, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que es posterior a la Ley de, de Modernización y reproduce lo de que la Junta General eh, sigue siendo el Pleno. O sea, si sí habría que impugnarla eh, de constitucionalidad. De todas maneras, por inercia. Y por no complicarnos la vida, casi todo el mundo sigue poniendo al Pleno. Y así no tienes problema. Pero que sepáis que... Mmm, hombre, yo entiendo que si no se opta por el Pleno, en cualquier caso la Junta General debe estar integrada por concejales. ¿eh? ¿Por qué? Por aplicación un poco extensiva, pero aplicación de la sentencia 103-2013, ¿no? la de que el Gobierno de Administración corresponde a los concejales. Y excluyó, declaró inconstitucional los miembros de, no electos de la Junta de Gobierno Local. Recordáis eh, aquello, nosotros teníamos un tercio. Teníamos en la Junta de Gobierno Local los ediles y los dediles, que le llamábamos dediles de a los tres que no eran eh, ediles. Los dediles no eran ni más ni menos que el delegado de urbanismo, el delegado de hacienda y el delegado de movilidad. O sea que el, el núcleo duro del gobierno lo llevaban los dediles. Un día salió la, la sentencia, los dediles se fueron y no pasó nada porque la sentencia dijo en un, otro, eh, que no afectaba eh, su pronunciamiento a los actos que a pesar de la nulidad e inconstitucionalidad del nombramiento de estos señores, no afectaba a los actos que hubieran dictado. Porque claro, si no, se hubiera formado, eh, imaginar el delegado de movilidad que, es el que firmaba todas las sanciones, por ejemplo, de tráfico por delegación eh, que fue, pero al final, en fin, que, eh, yo creo que esta doctrina también es aplicable no a los consejos de administración, pero sí a las juntas eh, generales de la sociedad. Consecuencia también de la sentencia, que no es función de la Secretaría, ya la Secretaría General de la Junta. ¿Por qué? Antes era porque por ley, por norma, la corporación se constituía en junta general y en la corporación íbamos nosotros en el paquete. Ahora ya no, ahora una decisión estatutaria. Luego, si nos la asignan, estamos en el 6.3 del reglamento. Otras funciones que habrá que prever la RPT y habrá que prever también su complemento. Esto es pura fantasía, pero vamos, no vamos a prever la RPT, ni va a haber complemento y yo llevo las cinco sociedades municipales y tres consejos de administración. Y no está ni en la RPT ni en… Pero que lo sepáis, que que te quiera poner fuerte que tiene argumento para plantas. En, en cuanto al funcionamiento, lo mismo. Bueno, ya me, me he referido a ello. ¿Y que, cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de esta forma de entender la formación de la voluntad de las sociedades mercantiles?, que al aplicarse normas administrativas, la jurisdicción contenciosa ha entendido que era competencia suya. Usted está aplicando normas administrativas. ¿Quién interpreta y aplica el derecho administrativo? ¿Quién enjuicia el derecho administrativo? Yo. Pues todo lo concerniente a la formación de la voluntad de la Junta General ha sido materia impugnable. En la, ante la jurisdicción contextual, que ha construido una teoría absolutamente eh, increíble, que es la teoría de los actos separables. Pero la teoría de los actos separables es respecto a de los actos que proceden de la administración pública. ¿Cómo le va a aplicar la teoría de los actos separables a una entidad mercantil? Ve que el acto separable es un acto de la administración que tiene efectos jurídicos civiles. Pero que tiene un proceso administrativo de formación de la voluntad. Bueno, pues esta teoría, que es una teoría del acto administrativo, la aplica a una teoría del acto, además, que surgió en el, un hotel que es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. La primera sentencia de los actos separables, el Hotel Andalucía, que es el Hotel Alfonso XIII, que es propiedad del Ayuntamiento, donde se planteó una impugnación en la adjudicación del contrato de arrendamiento ante lo contencioso por un error en los pliegos. ¿Eh? La Audiencia Territorial de Sevilla admitió la competencia de la jurisdicción porque aquello era un acto separable y el Tribunal Supremo en el 66 lo confirmó. Pero claro, era un acto que procedía de una, de una administración. Ya os lo he dicho, eh, los estatutos pueden mm, diseñar sus propias reglas. Incluso hay una única sentencia, ahí la tenéis del 2011, de Valencia. Donde dice que el 85-TER ha desplazado al 92 del reglamento de servicios y que la Junta General actúa como un órgano social y, en consecuencia, que no es materia de lo contencioso las decisiones de nombramiento de consejeros. Pero es única. ¿eh? La mayoría de la, de la jurisprudencia sigue, sigue calificando los actos de formación de la voluntad de la Junta General. Como acto administrativo. El Consejo de Administración es una forma de saber que la administración de las sociedades puede ser por un administrador único, dos o más solidarios o un consejo. Pues toda nuestra legislación local ha impuesto el Consejo de Administración como forma uh, de predeterminada. Están derogadas todas las previsiones del reglamento de servicio del consejo y ahora el nombramiento y cese corresponde a la junta general. ¿Alguna nota sobre el nombramiento de consejero? No hay ningún impedimento, ya, no hay límite a que los concejales sean consejeros. Pero no hay ningún derecho a hacerlo. Este es el matiz. Ningún derecho, ningún concejal puede dentro del jus in officium pedir que se le nombre consejero de una sociedad. Es más, no hay exigencia ninguna de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no participa de funciones públicas la sociedad, cosa que sí participa el organismo autónomo, y ahí tengo más serias dudas. Pero de las sociedades mercantiles ni hay derecho ni hay proporcionalidad. El número de consejeros eh, está en función de esta clasificación absurda de la disposición adicional duodécima, ¿no? Por el ayuntamiento, yo he dicho, todas clasificadas en el grupo primero. Punto. Y se acabó. Entonces todas, pero ni hay estructura retributiva eh, ni nada. O sea que eh, esto es uno de los inventos. La duración del cargo, seis años como máximo, igual para todos, que una época donde se nombraba hasta el final de la corporación. Y aquellos los registradores empezaron a no inscribir. Hay que nombrar por seis años. Otra cosa es que los cese libremente cuando quieras, cuando toma, pero el nombramiento del cargo es por seis años. ¿Eh? En cuanto al funcionamiento, pues lo mismo, el estatuto lo tiene que, que regular, las previsiones estatutarias. Si el estatuto no regula nada, dice la ley de sociedad anónima, que el Consejo, que el Consejo se dote de sus propias eh, reglas. Se constituye con la mayoría de los vocales presentes o representados, y aquí en la regla de adopción de acuerdos, antes en el café nos ha suscitado una duda sobre si los consejeros pueden abstenerse, no porque tengan deber legal, si tienen deber legal hay que abstenerse, sino porque no les gusta el asunto y se abstienen, o no pueden abstenerse. Yo conceptualmente entiendo que no, porque hay que gestionar a la sociedad, ¿cómo nos gestiona? Si todos se abstienen. Pero, en cambio, cuando hablan de la regla de adopción de acuerdo, dice la ley de sociedad anónima que se requiere mayoría absoluta de los consejeros asistentes. Ese término mayoría absoluta me da entender que hay la posibilidad de que alguien se abstienda, porque si no siempre es mayoría absoluta. Si hay más votos que sí que no, siempre es mayoría absoluta. O es un error del legislador. En mi caso se abstienen y yo antes me, me sulfuraba furaba y después ya decidí que como no afectaba los derechos de los ciudadanos que, que él se tuviera pues digo que si es más feliz pues se vaya ya, ya y no firmo las cuentas pues no la firme amenaza ustedes amenazan que no firmen las cuentas pues yo no firmo las cuentas pues no la firme y, se, y entonces los de estar me dicen, ah pero no. y qué pasa y yo no que no la firme no, no entra allá, allá registrado mercantil, entonces te inventa. Hay una sentencia de responsabilidad contable del Tribunal de no Cuentas porque uno no firmó y al final, como no había firmado ni explicado, pues la responsabilidad contable, dame las cuentas. Menos mal que no dice ninguno, dame las sentencia... ¿eh? Esto hay que decirlo con mucha convicción. Una duda, ella, tiene que decirlo, completamente segura y además que es doctrina reiterada de la sala especial de conflicto. Te inventa una sala... Y entonces firman, firman, pero seguro. En cuanto a la remuneración, es posible que los estatutos firmen una, eh, establezcan una remuneración y sí si admite el reglamento de servicio que los miembros de la corporación, incluso con dedicación exclusiva, perciban dietas por asistencia a los consejos de administración. Aunque la ley de incompatibilidad de los limita a dos, no se limita a dos consejos de administración y dice con el límite que establezca la ley de presupuesto. Si cobra más del límite, se ingresará en la caja de, 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 de tesorería. vaya al consejo de tu padre, vamos, ¿no? a ingresarlo en la caja. No han puesto nunca, no nunca límite y en la mayoría de los casos ni dieta. Vamos a ver la responsabilidad de los consejeros, porque aquí hay una materia importante. Los consejeros responden por cualquier daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o incumpliendo los deberes del cargo, siempre que haya dolo o culpa. Quedaros con dolo o culpa. Esta eh, culpabilidad eh, o esta se presume la culpa. Si el acto es contrario a la ley, es decir, si uno vota en contra de la ley, ya se presume que hay culpa. Y no es sonera de responsabilidad que el acto esté aprobado por la Junta. El consejero, ante un acto ilegal, el hecho de que la Junta haya adoptado un acuerdo ilegal no le sonera de responsabilidad. Es más, hay una sentencia del 19 en un concurso culpable, ¿no? donde van a responder los consejeros, porque ellos eh, sostienen que ellos hacían lo que el ayuntamiento decía. No, nosotros lo, entonces, los lo declara culpables por mala gestión y por imbécil, por hacer lo que... por el negligente. menos lo Colocar, cuidado. ¿eh? A, repartieron dividendos, sabiendo que había una deuda oculta y una deuda del ayuntamiento. Pero el alcalde les dijo que, hombre, que no podía presentarse al pleno con pérdidas, repartieron uh, dividendos y se fue a concurso. Cuando llegó a la DOD fue a concurso. El, el fiscal calificó de culpable, el juez de lo mercantil culpable, y van a responder, eh, van a responder esto, no el alcalde, van a responder ellos. Yo tengo una técnica muy buena para esto, sobre todo en Mercantevilla, que como habréis oído eh, por ahí, tiene algún peligro, tengo penal, contal. Entonces, alcalde, ¿podríamos votar esto, perdonarle a los trabajadores el reintegro del ERE? Digo, claro, sin problema, bueno. Sí, sí, sí. Eh, pues qué tranquilidad me da, digo, Y tú a mí también. El jueves va a convocar el Consejo. Mira, convoca el, el miércoles la Junta General. ¿Vale? Me cesa. Y te nombra tú, que no está en el Consejo. ¿Vale? Tú votas, el jueves convoca otra Junta y me nombra a mí otra vez el Consejo. <laughs> Hombre, ¿esto cómo va a ser? Y digo, entonces, o sea, que yo vote que re, no exigí, es verdad que una... Salvajada para los trabajadores de hace 20 años, exigirle ahora. Pero. ¿Veis? Cuando le da esa solución, que es una solución jurídicamente eh, impecable, pues, oye, que no, nunca, nunca la aceptan. ¿Cuál es el matiz con el que estamos enfadados la mayoría? Con lo que hace el Estado con una deslealtad absoluta. ¿eh? Que el 115 de la ley de régimen jurídico solo para los consejeros que van en representación del sector público estatal, no del autonómico ni del local, ha establecido que la responsabilidad es de la administración. no hay acción directa contra los consejeros, contra la administración, que después podrá repetir, pero podrá repetir si hay dolo o culpas... graves. por lo cual, ya no están sujetos al mismo régimen de responsabilidad. ¿Qué dijo el Consejo de Estado en el dictamen de la Ley 40? Hombre, se quiere ir usted del derecho administrativo y lo que hace es aplicar reglas de derecho administrativo, porque al final a que le está aplicando a los consejeros es la responsabilidad eh, que tienen los funcionarios, que responde, responde a la Administración y repiten si hay culpa. O de lugar. Y lo más mmm, desfachatez del asunto es que solo se lo aplique a las sociedades mercantiles estatales, ¿eh? a los demás no. Con lo cual, ahora, además de cara al tercero, si hay una acción de responsabilidad, el tercero se puede encontrar con que tiene dos tipos de acciones. A unos consejeros responden eh, ante lo mercantil y otros en lo contencioso. Es un auténtico. Eh, empieza ya la quiebra del derecho de sociedades. Tenemos la responsabilidad contable también de los consejeros, que es importante. Este del Ayuntamiento de Marbella, lo mismo. Se para que eran transferencias de financiación del Ayuntamiento y que el Ayuntamiento le daba una lista de a quién tenía que pagarle. Eran 11 millones de euros que le pagaron a un estudio de arquitectura que no hizo ningún proyecto. ¿Eh? Entonces, eh, la, la, el argumento... Es que el ayuntamiento me lo dijo, o pues muy bien, en la responsabilidad contable, porque si usted ha creado una sociedad es porque tiene plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la empresa. Por lo tanto, aquí responsabilidad contable. Y otra de, de ferrocarriles de, de aquí de Cataluña, donde acuerdan en Junta General unas pluses y unas pensiones desorbitadas y después las paga. El argumento del, del, del gestor, del concejal, es que está cumpliendo un acuerdo de la Junta General. Dice el Tribunal de Cuentas: Usted sabía que ese acuerdo era ilegal y no le exonera que se limite a ejecutarlo. Bueno, entre otras cosas, él cobraba 46 millones de pesetas en el, en el lote. O sea, que también tenemos la responsabilidad contable. En cuanto a los órganos de dirección. Mmm, se imponía siempre la gerencia. Ahora también, libertad a los estatutos. ¿Será un gerente o será eh, eh, lo que sea? Y la relación es de alta dirección o contrato. o contrato mercantil. Vemos un tema eh, ahora que es la impugnación de los acuerdos sociales. La regla general es que los acuerdos de las sociedades tienen naturaleza mercantil. Y deberían, deberían ir. A, lo, a la jurisdicción civil, porque las sociedades mercantiles se someten teóricamente al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el problema? Tenemos tres problemas. Uno, la penetración del derecho administrativo, no la penetración, la exclusividad del derecho administrativo en la regulación de la formación de la voluntad de los órganos. Segundo, la confusión de personas, que son los jueces, es decir, que el Pleno sea Pleno y Junta General. No lo, acaban, no lo acaban de decir ni eh, muy bien cuando es pleno y cuando es Junta General. Y, tercero, la penetración del derecho administrativo en la actividad. Con lo cual, al haber más normas de derecho administrativo regulando la, la actividad, se le da más argumento a la jurisdicción contenciosa para conocer de decisiones de las sociedades mercantiles. Es más, se ha utilizado la técnica, ya lo he dicho, de los actos separables y la técnica del levantamiento del velo, lo utiliza con mucha frecuencia, sobre todo en materia de responsabilidad patrimonial, para acabar imputando la responsabilidad al, al ayuntamiento. Tan administrativizado está el régimen que se ha reconocido legitimación a todo el que pasa por allí. Al comité de empresas, el comité de empresas no tiene una sociedad, de legitimación para impugnar un acuerdo social, ¿no? a una federación de vecinos, a los concejales se les reconoce, a los miembros de la junta se les reconoce los derechos que tendrían como concejales. Por ejemplo, el derecho a pedir una junta extraordinaria, también, o sea, un tercio firma junta extraordinaria. Aunque la ley de sociedades no diga nada de cómo se convoca una Junta Extraordinaria de socio único, Por lo tanto, se ha extendido. Mi opinión, mi opinión es que, resumiendo, ya no hay una norma que obligue a una determinada composición ni a una regla concreta de funcionamiento de la Junta General. Por lo tanto, tenemos libertad. Y en la medida que nos vayamos apartando del derecho administrativo, privaremos de elementos a la jurisdicción contenciosa para conocer. Si la regulación está en los estatutos, está en un instrumento mercantil, ya no está en una norma. Por lo cual, usted, ¿cómo entra a conocer de un instrumento mercantil? Pero mientras sigamos eh, eh, aplicando el régimen de derecho administrativo... Pues no encontramos. La jurisprudencia más común hasta el 2021, Granada, eh, de, de, se atribuye la competencia hasta para enjuiciar nombramientos de consejeros, que es algo que es un acto societario. Y además aplican. Ahí tenéis el caso ProCornellá. Aplican el criterio de la actividad materialmente administrativa. Esta es una sociedad que se dedica a gestión del patrimonio, vende una parcela ¿eh? y el juez de los contenciosos administrativos dice, oiga, esto es incompetencia de jurisdicción, esto es tráfico mercantil. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca el auto y declara la competencia de los contenciosos porque la empresa participaba de un servicio público de gestión del patrimonio. Que no sé yo qué servicio público es de gestión del patrimonio. Bien, y ha entrado a conocer de la enajenación de la parcela. Y aquí también se agrava, lo he dicho, por la, uh, por la penetración y por la confusión. Ahí os he citado antes la sentencia, he dicho de Granada, era de Mara. ¿Y los concejales pueden impugnar los acuerdos societarios? Bueno, sabemos, la regla general es que los. Miembros de un órgano no pueden impugnar sus acuerdos. Esta regla general tiene una excepción en la ley de bases para los concejales que voten en contra. Excepción que la sentencia 173-2004 en un artificio, porque ahí el, el, el Tribunal Constitucional no interpretó, creó literalmente, como si fuera un legislador, una causa de legitimación que no estaba en la ley. La legitimación esa intermedia entre la popular y la directa. Y a partir de ahí se pueden impugnar actos de órganos de los que no forme parte el concejal. ¿Es aplicable esta doctrina a los consejos de administración? Parecía que no. Se ha aplicado, lo he dicho antes, a organismos autónomos. Pero a sociedades mercantiles, pues bien, tenéis sentencias donde también se legitima a los concejales eh, que no forman parte del consejo para impugnar una venta de suelo de una sociedad que gestiona el PMS, eh, aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional, que como ellos no formaban parte del órgano, no podían votar en contra del acuerdo. Pero ¿Veis cómo es todo? Eh, el pato cada vez se va apareciendo menos un pato, como decía al principio. ¿no? Aquí impugna a todo el mundo, la Federación de Vecinos, el concejal y. Y bueno, seguimos con la, la responsabilidad de las sociedades mercantiles. Y aquí nos hemos encontrado ya un problema gordo, la responsabilidad patrimonial. El artículo 144 de la Ley 3092 hablaba de las administraciones públicas cuando actúen en relaciones de derecho privado. Por lo tanto, cuando no estábamos ante una administración pública, ¿eh? se actuaba o se respondía por la responsabilidad extracontractual, la culpa quiliana del 1902. Este era el esquema. Si hay una administración, aunque actúe en relación a derecho privado, responde por responsabilidad objetiva. De hecho, el artículo 2 de la ley de la jurisdicción contenciosa eh, establece la, que, que corresponde a la, a la jurisdicción el conocimiento de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo en dos autos de 28 de junio del 13 y 12 de junio del 14 había dicho que no conoce la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la acción se ejercita frente a empresas que gestionan servicios públicos, aunque estén participadas por capital público, porque se rigen por el derecho privado. Es decir, la sala especial de conflictos del Tribunal Supremo había zanjado la cuestión. Las empresas prestadoras de servicios, su actividad no, eh, su responsabilidad no corresponde conocerla a la jurisdicción contextual. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado un enigmático artículo 35, un enigmático artículo 35 de la ley de régimen jurídico, que dice responsabilidad de derecho privado. Y responderán con arreglo a los criterios de la ley, es decir, con arreglo a la responsabilidad objetiva, cuando la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual la Administración presta el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Porque yo, yo he leído todo lo leído a veces me enteraba y no me entero. Responde directamente qué significa? Que demando directamente a la sociedad ante lo contencioso, que la sociedad tiene que tramitar un procedimiento administrativo para declarar o no su responsabilidad, que responde con criterios objetivos, ¿qué es lo que significa? Que responderán cuando, que la responsabilidad objetiva patrimonial administrativa se extiende. Voy a intentar pues, al menos dar la, la interpretación así literal. El profesor Velasco alaba mucho. Yo no, cuando ve uno de los profesores alabar las cosas, se echa a temblar, porque después hay que estar en el día a día y ver los problemas que genera. Después cuando con ellos, digo, tú no has estado nunca en un ayuntamiento. ¿no? Un día empadronarte, porque es lo más lejos que habrá llegado, porque claro, eh, decir, esto, ya está resuelto el problema, ya está resuelto ya el régimen de responsabilidad patrimonial no se altera cualquiera que sea el causante. Y ahí me quedo. Y ahora explicaré cuál es el problema. En cambio, la jurisdicción civil sigue, hasta 2018, sigue proclamando su competencia. Una interpretación que la doctrina del levantamiento del velo se haya querido llevar a la ley. Es decir, cuando haya un servicio público, se responde por responsabilidad objetiva. Pero tendrá que responder... La administración, no, no la sociedad, porque la sociedad no puede eh, ser legitimada pasiva. ¿Eh? Es verdad que la responsabilidad no puede depender de quien te atropelle. Por ejemplo, nosotros tenemos el servicio de parque y jardines municipal y el servicio de limpieza, una empresa municipal también. Pero el servicio de parques y jardines, de jardines históricos, está con gestión directa por la propia. Bueno, pues si tú estás en el parque de María Luisa y te atropella el del carrito, pues responsabilidad objetiva, el ayuntamiento, nada más. Pero si vas a salir del parque, cruza la calle y te atropella la máquina de la empresa que está limpiando, pues ya tienes un problema. Es preferible tirarte para que te coja el del carrito. ¿Eh? En un revuelo, parar del carrito de un momento, que voy con la pierna y te tira. Ha sido usted, porque entonces eh, ...eliminas un conflicto de jurisdicción, que es un problema mío. Esto, no, pues, esto no es razonable. ¿no? Ahí, eh, ahí coincidimos todos. Ahora, ¿cómo articularlo jurídicamente? Yo no he encontrado ni una sentencia, ni una, de una. Bueno, sí he encontrado una que os la he mandado. Eh, la, una, mmm, pero una menor, donde se demande exclusivamente a una sociedad. Uh, mercantil ante la jurisdicción contenciosa. De hecho, toda la jurisprudencia posterior a la ley 40 anda patinando. ¿eh? Unas veces eh, hace, eh, sigue con el levantamiento del velo, es responsabilidad administrativa, pero responde la administración como titular del servicio. Otras veces le dice a la jurisdicción civil, es competencia tuya, pero enjuícialo con parámetros propios del derecho administrativo, es decir, mandato a la audición civil para que actúe con parámetros propios del derecho administrativo. Otras veces eh, dice, bueno, como Renfe es un ente de derecho público, ADIF no, pero Renfe sí, mmm, atraigo la competencia. Es decir, no hay ni una clara. A nosotros se le ocurre a un abogado, un listo, en Vicesa la empresa municipal de la vivienda, meternos por el 35 todas las reclamaciones contra las viviendas. una gotera en la vivienda del alquilino, de alquileres, en 4.000 viviendas de alquiler, 2.000 y pico viviendas de alquiler, todas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, al amparo del 35. Lo que antes iba a lo civil. Claro, esto es lo que yo digo de los profesores que escriben muy alegres. imaginaron un congreso de los Goya. Un congreso de turismo, ¿eh? de un congreso de los Joyas, se resbala allí eh, una diva de estas y nos mete responsabilidad del 35, con lo que debe costar un pie de una diva de estas. Claro. Me llama la asesoría jurídica de la empresa, descompuesto, y dice un informe que os he pasado también. Creo que os lo han pasado un informe mío y, y una sentencia. No, es otra documentación. Sí. Hice un informe y digo, vamos, esto hay que interpretarlo de un modo razonable. ¿sí? Uno responderá por el 35 cuando está realizando un servicio público. Pero si no hay un servicio público, aunque el 35 no distingue, no distingue de cualquier actividad. Cuando no, no puede responder objetivamente, no podemos... Eh, ...convertir a la administración, como dice la jurisprudencia, en un centro ya tan brutal de imputación de riesgo. Bueno, el auto que veis del juzgado de los contenciosos de marzo, o sea, de marzo de este mes, se declara la incompetencia de jurisdicción de la sala de los contenciosos para conocer porque deriva de contratos y deriva de relaciones que no son la prestación de un servicio. O sea que esta primera oleada la hemos parado, pero mmm, no descarto que sigan viniendo. La del 35. En cuanto a la responsabilidad penal, las la sociedades, había un viejo aforismo, ¿no? Societas delincueren un pote, ¿sí? la sociedad no puede delinquir, como, como roba una sociedad. Bien, pues a partir de la Ley Orgánica 5 2010, se recogió la responsabilidad penal de las sociedades, ¿no? No es que rompa el aforismo las sociedades siguen sin, de, sin delinquir, vamos. No, lo que ocurre es que ahora van a ser penalmente responsables de los delitos que cometan otros. No es lo mismo que las sociedades sean uh, delincuentes, sino que van a responder penalmente del delito. Pero alguien tiene que cometer el delito. ¿Pero ¿Mm? Las la, la personas jurídicas delinquen, ¿no? Personas jurídicas no delinquen. De momento. ¿Mm? con esto de los algoritmos y la inteligencia artificial, igual de todo el cárter. pero de momento no. Entonces eh, es que he ido a una jornada de quién de responsabilidad patrimonial derivada de la inteligencia artificial y salí con las carnes abiertas, claro. Pues quién es el que responde, el que hizo la máquina, el que le metió los datos, o si la máquina aprende sola la ...pues será ella, la responsable digo yo, la consecuencia es bueno, pues, ha aprendido. Como yo, lo, yo le puse los datos, pero que está ya eh, no sé. Tenemos que esto vamos a organizar un seminario. De responsabilidad patrimonial de la máquina que aprendió sola y hacía ya lo que le daba la gana. Bueno, algunos funcionarios llegaron a aprender y hicieron lo que les daba la gana y responde la administración, o sea que también tampoco. Bien, pues. Eh, esta regulación se completó con la Ley Orgánica 1.2015, que modificó el artículo 31 de la ley del Código Penal, lo amplió enormemente y ya introdujo los programas de cumplimiento. Gracias a lo cual, muchas consultoras han ganado bastante dinero en este país, copiando y pegando. En la una nuestra se le fue hasta el nombre de otra sociedad en el corta y pega. Como les ha gustado, me ha encantado para Merca, no digo para qué Merca era, ha quedado estupendo, para nosotros uh, no, no nos vale. Bien, lo, eh, ¿qué, ¿qué ocurre con los programas de, eh, de cumplimiento? Que si tengo unos controles, un programa de vigilancia y control efectivo por un poder o por un órgano autónomo de la sociedad, excluyo ya la responsabilidad penal de la sociedad. ¿Mm? La no va a responder penalmente si tiene estos controles y si tiene unas medidas. Por lo tanto, a partir de ahora, ya toda sociedad municipal debe tener un programa de cumplimiento. Y una, eh, que, que un programa de cumplimiento, al fin y al cabo, es un, un modelo. Lo que sí debe tener una autoridad, un órgano, un elemento ajeno que realmente pueda acreditar que hace funciones de supervisión. Porque si no, acredita que hay funciones de supervisión, el programa de cumplimiento no, no va. A, ser. a las personas públicas se le aplica una especialidad el, el Estado, entidades locales y organismos autónomos todos los entes en régimen de derecho público no tienen responsabilidad penal. ¿verdad? Son personas jurídicas, pero no tienen responsabilidad penal. Solo las sociedades mercantiles. Y la tienen limitada las sociedades mercantiles que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general. Estos solo pueden cometer unos delitos muy específicos, salvo que el juez interprete que tú has creado ese instrumento precisamente para delinquir. Pero bueno, eso ya es una prueba diabólica. La responsabilidad contable, y vamos ahí. En términos de responsabilidad contable, a mí me sorprendió, con motivo de Mercasevilla y con motivo de una serie de sentencias, es decir, uno asocia responsabilidad contable a cuentadante, al que maneja uh, los fondos públicos, ¿no?, los que intervienen, recaudan, utilizan, con lo cual una sociedad no es cuentadante. El cuentadante será el gerente, será el administrador, pero no la sociedad, con lo cual la sociedad no tiene responsabilidad contable, teniendo en cuenta que en la sala de… Especial del Tribunal Supremo ha dicho que los fondos de las sociedades mercantiles públicas son eh, fondos públicos ¿eh? a efecto del delito de malversación y a efecto, que es decir que los, cuidado con los fondos que gestionan las sociedades, el quebranto de esos fondos es delito de malversación de caudales públicos. ¿eh? Bueno, pues yo estaba tranquilo y entonces de pronto nos hace una. No, eh, el Tribunal de Cuentas declara responsable contable, nos citamos responsable contable a Mercat Sevilla por 8 millones de euros. Aquí cada Sevilla, cada vez que salimos de algo viene otra otra más grande. Bueno, yo tan tranquilo, me, me marqué un discurso yo en el Consejo, digo, las personas jurídicas no tienen responsabilidad <laughs> contable porque no pueden, no manejan fondos. Bueno, me lo tragué. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay un articulito que es el que está... Uh, Aplicando al Tribunal de Cuentas una regla en el 491 de la Ley de Funcionamiento que dice que responden las personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Con lo cual, por la vía de las subvenciones y de las ayudas, y nosotros solemos recibir muchas del ente de tutela, por esa vía podemos ser responsables, contables. La sociedad con independencia de los administradores cuidado que, cuidado que hay que tener un especial eh, seguimiento de, eh, de estas ayudas entonces, todas las ayudas de los ERE eh, la está pidiendo el tribunal está, vamos, estamos todavía eh, pendientes del juicio pero vamos van cayendo todas, o sea que vamos a caer también responsabilidad contable al amparo de ese artículo ¿y el ayuntamiento tiene algún tipo de responsabilidad? Pues cuidado porque hay una sentencia uh, de casación que la hemos estado esperando durante dos años porque el auto de admisión de la cuestión casacional fue del 17, del 19, donde han fijado la doctrina de que la Tesorería General de la Seguridad Social puede declarar la responsabilidad del ayuntamiento por deudas de la sociedad mercantil que actúe como medio propio. Ahí le llama medio propio a todas. ¿no? Por lo tanto... Además, es competente la tesorería para, declarar, para derivar la responsabilidad. ¿eh? Lo considera grupo de empresas. Por lo tanto, cuidado ahora con las deudas que no atienda nuestra sociedad mercantil, porque la tesorería las va a derivar ella directamente al ayuntamiento. Y esto, en algunos casos, puede ser un problema. En cambio, hay una doctrina general de que no hay levantamiento del velo, la doctrina civil. ¿eh? Cuando los acreedores. Invocan la, la doctrina del levantamiento del velo para que las deudas se las pague el ayuntamiento. Entonces, de, de, el, el Tribunal Supremo ha establecido esta doctrina en el 17, diciendo: Oiga, para levantar el velo, alguien tiene que estar oculto. Y no hay levantamiento del velo porque usted sabe que esta autoridad la ha creado el ayuntamiento, la tutela el ayuntamiento, el que le da las órdenes del ayuntamiento, el que la tiene que avalar el ayuntamiento. Es decir, Usted sabe que son dos personas jurídicas, que el levantamiento del velo es cuando yo me entero que detrás de mi sociedad hay una oculta que es la que está dando las instrucciones. Entonces, pero cuando el Ayuntamiento de Sevilla crea la empresa de limpieza, vamos, más transparente, más, no, hay, no hay velo que levantar. Y termino con algunos apuntes de penetración de... Ahí tenéis el reglamento. Bueno, este ya es el colmo, el artículo 2.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo sujeta a las sociedades mercantiles públicas al procedimiento administrativo cuando ejerzan potestades públicas. Este era el límite infranqueable, ¿no? Que las sociedades mercantiles no ejercían potestades públicas. Pues bien. El 113 lo dice para las sociedades mercantiles estatales, que lo único que, ya lo he dicho, no podrá ejercer facultades que impliquen ejercicio de autoridad, pero sí potestades. Por lo tanto, esto y la ley de contrato diciendo que son actos administrativos los que dictan eh, los poderes adjudicadores, no administración pública, es un entierro de Zanovini, pero hace un entierro un poco indigno de. Le tenían que haber hecho un poco más de honores, después de que todo el mundo nos aprendimos aquí de cualquier declaración de deseo, voluntad, juicio, conocimiento de un de un órgano emanado, de un órgano de la administración pública, la teoría subjetiva del acto. Si hemos aprobado incluso la oposición, la mayoría de los que estamos aquí, o todos. Bueno pues, pues se murió Sanovini y no nos no lo han dicho ni una pequeña esquela. Es un acto administrativo que procede de una sociedad mercantil, una sociedad mercantil que ejerce potestades públicas. Eh, ¿Qué potestades ejerce? ¿Qué potestades? Es contradictorio potestad. Bueno, o devaluamos el término de potestad a cualquier actividad administrativa, o no, tiene, o no le encuentro el sentido. Porque desde luego poderes exorbitantes no puede utilizar una sociedad mercantil. Ya lo dice el 103. Por tanto, más que potestades es funciones administrativas. ¿Qué es lo que está queriendo decir la ley? Que cuando haga funciones materialmente administrativas tiene que aplicar la ley de procedimiento. Entonces esto sí que ya no es un pato. ¿eh? ¿Qué hace una sociedad? Hay autores que conectan el 35 con el 22A. Con el... Dicen, claro. El 35, la responsabilidad de derecho privado, lo conecta con el ejercicio de potestades públicas y tiene que tramitar a la sociedad mercantil la responsabilidad como un procedimiento administrativo. Me parece ya. Si vemos la actividad contractual, que no la voy a explicar porque hay una ponencia y pues las sociedades mercantiles, gestoras, dictan. Dicta... Bueno, las sociedades gestoras de servicios públicos son. Uh, poderes adjudicadores, ¿eh? satisfacen necesidades de interés general y para mí, por lo menos yo las tenemos todas calificadas como poderes adjudicadores. Y os decía, se consideran actos administrativos y se recurren ante la administración, ante lo contencioso, después la decisión de la administración. Um, algo está cambiando en el derecho administrativo. Nosotros tenemos organizado el sistema del siguiente modo. Eh, tenemos un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que se creó en el 2012-2013 y que no, no le ha eh, tumbado ni una sola resolución el Tribunal Superior de Justicia en los nueve años de vida. Todos los fallos, todas las resoluciones las han confirmado los tribunales, lo cual es una satisfacción. Eh, yo le decía a ese directo que como Chema... Jimeno, está siempre metiéndote con los tribunales locales, cada vez que ganamos una, te la mando al guata digo, otra, ¿Eh? otra. Y entonces ya me dice, no me manden más. entonces Pero es que ninguna. Entonces, yo, cuando llega esta serie de recursos, eh, viendo lo bien que funcionaba el tribunal, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con las sociedades municipales, los organismos autónomos, cada uno resolviendo un recurso? El de, de la empresa de transporte que lo resuelva el área de transporte, el de ...y uno diciendo que un pliego está bien y otro que está mal, entonces, solución, todos los recursos contra los entes instrumentales van al Tarca. El Tarca los, eh, los informa, vamos, los resuelve, firma la resolución el delegado, porque dice que es el ente de tutela, pero los tramita y resuelve. Con lo cual estamos consiguiendo una unificación de criterios. Total en la contratación del sector público del Ayuntamiento de Sevilla. Porque ya yo saben, hace un pliego, ten cuidado que esto te lo tumba eh, el Tarca. Entonces, por esa vía y por la vía de los informes de secretaría a los estatutos, estamos entrando un poco a controlar. En cuanto al personal, termino: el EBEP, teóricamente, no es de aplicación, pero después la disposición adicional primera dice que a los que no se le aplica el EB, se le aplica al personal determinados artículos, que es todos los códigos de conducta, los códigos éticos, con lo cual también penetra, aparte de los de las leyes de presupuesto, ¿no? con los límites retributivos y las tasas de reposición. En cuanto a los bienes, aunque se rigen por el derecho privado, se consideran patrimonio público. Y destaca únicamente la inembargabilidad de las acciones. Otra del Estado. El Estado ha declarado inembargables las acciones de sus sociedades en el artículo 30 de la ley de patrimonio. Los demás, eh, yo creo que son inembargables también las de las sociedades prestadoras de servicios públicos, porque son bienes patrimoniales afectos materialmente a cumplimiento a, a un servicio público. Con lo cual, aplicando la sentencia 166, eh, bien, estas acciones serían inembargables. El control económico financiero es una cosa de los interventores, que aquí hay un control financiero, no hay control eh, in, permanente, no hay función interventora en las sociedades. Y terminamos con la eh, transparencia y acceso a la información, que también eh, uy, se le aplica a... bueno, ya termino. También se le aplica a los a las sociedades mercantiles. En cuanto al acceso a la información, para los ciudadanos la solicitud de información no se dirige a la sociedad mercantil, artículo 17 de la ley, hay que dirigirla al ayuntamiento. Y en cuanto a los concejales, yo tengo una teoría, eh, vamos, y ya la tribunal desde el principio, que la personificación jurídica no puede cercenar los derechos de información del concejal. Es decir, si yo puedo ir al servicio de Parques y Jardines y pedir un expediente, ¿por qué no puedo ir al de limpieza? Porque está personificado. Con lo cual a, me invocaban los letrados de las sociedades. No, no es que según el derecho mercantil digo, mira, esto es una personificación jurídica y un concejal no puede ser senal. Aunque a, a, para utilizar la ley de transparencia, los, tribunales de, tra, los órganos de transparencia son distintos. Cataluña le admite a los concejales que utilicen la vía de transparencia, el Consejo Estatal, como vayan como concejales, no se la admite. Entonces te tienes que callar. Y soy Pepe Pérez. ¿y ¿Usted concejal? Mm. Entonces te la admite. Pero dice, Pepe Pérez, concejal, es una estupidez. ¿eh? ¿concejal del Ayuntamiento. Ah, no, usted vaya usted a la ley de base de Reimer. Que... En fin, para terminar, una cosa. Las causas administrativas de disolución. Es que también tenemos causas administrativas. De disolución. Por cierto, la transparencia distingo entre las sociedades gestoras de servicios y las que son de iniciativa pública. Aquí no rige la misma regla. Si a mí no me pide un, un, un concejal cuál es la programación del Palacio de Congreso o qué es lo que se está negociando. Es decir, yo no, porque no, porque es una actividad comercial, pues si estamos negociando en Madrid los Goya o están negociando... Ahora ya como se ha roto con Netflix para llevarte ahí un platón, tú no le puedes decir a tus competidores que estás negociando porque estás vendiendo. O sea, que las que actúan. Ahora, como dice… Eh, el, eh, me acuerdo de una abogado de transporte urbano, dice, no, es que la competencia, si damos información, vulnera el derecho a competencia. Y en vez de estar en monopolio, que, que, que con el derecho de la competencia va a vulnerar. ¿Qué pasa? Que el de... Córdoba te va a pillar o sea, que hay veces que se… Bueno, pues las causas de disolución tenemos dos, la, la del 103, del texto refundido, que no se aplica, la, la jurisprudencia civil y la larza la ha superado, la de las pérdidas, y mmm, todo el conjunto de causas de, de disposición, de causas de disolución de la ley de racionalización que después nadie ha dicho cómo se articulaba. Yo recuerdo una vez en Madrid, en el INAC, que las sociedades a los seis meses quedarán disueltas. Y si no se han disuelto, el 31 de diciembre estarán liquidadas. Y ya pregunté, ¿es por la mañana o por la tarde? <laughs> pues claro, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Ustedes creen que un registrador mercantil, porque llegue uno allí con un papel, dice, minuto de señor registrador, es el 31 de diciembre de 2014? Liquide usted esta sociedad. Esto es lo que le da. Si yo fuera reitador, yo lo mismo que tú. Le daba un ataque de risa. En fin, que parece que ni grana como un pato, ni camina como un pato, ni se comporta como un pato. Porque ni su voluntad la forma conforme al derecho mercantil, ni contrata con el derecho mercantil, ni responde por el derecho mercantil. Ni actúa en la mayoría de las casas como el derecho mercantil. Así que probablemente no sea una sociedad mercantil. Muchas gracias. Bueno, bueno, buenas tarde. Un poquito, ¿no? no, está, está perfecto. Gràcies a tots dos per les intervencions molt didàctiques, amenes i tocant els punts doncs, més conflictius, però segur que en, que en queden i que ara doncs, obrim un torn de paraules conjunt de les dues intervencions perquè doncs, pugueu preguntar-los als ponents. Que aixequeu el braç, que tingui una pregunta, que portarem al micro. Gràcies. Hola, buen día. Eh, yo quería hacer preguntas sobre la ponencia que hemos tenido sobre sociedades mercantiles. Bueno, tengo un par, eh, a ver si me da tiempo a hacerlas. Eh, el tema de la suspensión de reglas fiscales, que por tanto ya no se tienen que hacer planes económicos financieros, entiendo que implica que cualquier ayuntamiento ahora mismo puede crear sociedades mercantiles. Eh, por otro lado, ah, hablaba, hablaba usted de... De que hay fondos europeos que no puede recibir una sociedad mercantil, hablábamos de los NEX, ¿no? me, me parece. Eh, en mi ayuntamiento lo recibe el ayuntamiento y ejerce como intermediario de la, de la sociedad. Eh, la duda que a mí me plantea es que, en concreto, eh, pasa con una sociedad que es no financiera y me pregunto si este tipo de intermediación puede hacer cambiar eh, la sectorización que hace la IGAE sobre esta sociedad. Y por último, y ya acabo, no quiero tampoco monopolizar la, el turno, eh, si tanto le extraña a usted que los concejales de la oposición puedan impugnar acuerdos del Consejo de Administración, ¿cuál sería la fórmula más justa para que, para que pudieran eh, recurrir una mala gestión de una sociedad mercantil? En el fondo es una sociedad 100% ayuntamiento y no deja de ser un concejal de la oposición. Pues un miembro más de, del pleno y por tanto responsable de último ayuntamiento. Bueno, lo primero, yo, yo no he dicho que las la sociedades mercantiles no puedan ejecutar fondos next. De hecho, eh, hay una resolución de, de mayo eh, de la Secretaría de Estado que establece como el poder adjudicador eh, y el ente instrumental. De hecho, nosotros en Junta de Gobierno hemos aprobado un convenio tipo. Para, para que ejecute en fondo pues lo de compra de maquinaria de limpieza, lo ejecute la empresa de limpieza. Lo que he dicho es que si hubiera colaboración público-privada, esta sociedad no podría constituir una con un socio privado. Este, este es el problema. Que ha habido proyectos, por ejemplo, en materia de vivienda, que hubiéramos podido acceder a ellos. Eh, con socios privados y, y lo hemos descartado. Esa era la, la, la supresión de reglas fiscales, pero el que está en plan económico-financiero está. La verdad es que es un tema más de intervención. <laughs> eh, y no, yo no me voy, a, yo me invento las cosas para los concejales, pero aquí no me las voy a inventar. ¿No te sé contestar. Eh, que es mejor que decir que me lo inventan. Y la tercera es la... ¿Cuál era? La información de los acuerdos de... Ah, no, no, no es que a mí me... Es que no me preocupa Sencillamente es que si vamos alterando el régimen de las sociedades mercantiles, pues creamos otra cosa. No, no es que yo te diga esto es bueno, esto es malo. No, sencillamente constato que en una sociedad mercantil hay una manera de impugnarlo. Y que aquí, por esta administrativización, estamos llegando a ampliar la legitimación y a residenciarlo en la jurisdicción. Esto puede ser bueno o malo, no, no, no lo he calificado. Digo que no es, responde al modelo. Y los concejales tienen la Junta General, donde, si es el Pleno, están todos para controlar y tienen su, eh, eh, su labor de, de controlar el Gobierno. No… No creo que, que haya que ampliar la, a, a la actividad de gestión del Consejo. Hola. El primer de tot, felicitar el responsable del seminari, l'Isidre Martí, per la qualitat de tots els ponents a les sis sessions. y en particular a los dos ponentes de hoy eh, por las dos ponencias. A las sociedades mercantiles hemos visto que les es de aplicación la Ley 20-2021 eh, a través de la disposición adicional séptima, si no recuerdo mal, que dice que es aplicable a, a todos los entes del sector público la, estas normas para reducción de la temporalidad de los empleados. Eh, antes de seguir, paréntesis. Esto se nos bueno, la duda me surge porque se plantea en una sociedad del Ayuntamiento de Badalona en la cual el 90% de los trabajadores habían sido nombrados como trabajadores laborales, por si este aspecto es importante, eh, en plaza vacante hace más de 15 años. Todos estos trabajadores a día de hoy eh, fueron, eh, Por acuerdo de pleno, eh, pasaron a formar parte de, la sociedad de, de, de esta sociedad de capital íntegramente público del Ayuntamiento de Badalona. Entonces, en relación a la aplicabilidad de la ley 20-2021, eh, he podido ver que la Generalitat eh, publicó una nota informativa. Es una nota informativa que dice que es aplicable en este tipo de casos de reducción de la ocupación temporal a entidades de derecho público, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones. ¿No? En, en esta nota dice que a las sociedades mercantiles, eh, esta nota que no es una resolución, que no es una ley, que no sé bien bien hasta, que, eh, hasta qué punto es aplicable y es aplicable más allá del ámbito del, del sector público de la Generalitat de Cataluña. Dice que a las sociedades mercantiles y a las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat no les es de aplicación esta normativa sobre la oferta pública, pero sí el resto. Por lo tanto, bueno, dice muchas cosas, sigo, más adelante dice que las sociedades mercantiles y fundaciones, las cuales no han de hacer oferta pública, han de realizar las convocatorias correspondientes antes del 31 de diciembre de 2022. El sistema, este también es un aspecto importante. El sistema selectivo, en esta nota dice, el sistema selectivo del personal laboral, que era el caso del personal de esta sociedad, ha de ser el que se establezca en el convenio colectivo de aplicación y en, el que, y en su defecto, en el que se establezca el órgano de gobierno de la entidad. En esta sociedad, del Ayuntamiento de Badalona, el convenio, eh, el convenio aplicable es el del ayuntamiento. Entonces, dada esta situación eh, y dado que en principio hay la obligación de estabilizar al personal de larga duración, con esta peculiaridad que el 90% de los trabajadores fueron eh, contratados en, como laborales desde el ayuntamiento, pero que ahora prestan servicios en la sociedad y tienen que ser consolidados en la sociedad, eh, yo, desde luego, que en los, en los diarios oficiales no veo ofertas públicas de trabajadores de sociedades. Pero, pero hasta, no sé, bueno, me gustaría saber el. En todo caso, yo lo que busqué también, aparte, había un artículo de Petra Saiz, que fue presidenta del Colegio de Secretarios y que, bueno, pues ha trabajado en diversos temas, diciendo que ella entendía que a los trabajadores de las sociedades y, en las y también de las fundaciones, en aquel artículo era conjunto, sí que era aplicable los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la Constitución. Yo querría decir, eh, en cuanto al personal, eh, cómo proceder eh, en el personal laboral de las sociedades. Bueno, la primera reflexión es que la nota informativa se está convirtiendo en una fuente de derecho. De gran trascendencia, pues todo es nota. La nota, es la degradación de la fuente del derecho llegó en el 2013, bueno, con la carta, la carta del ministro diciendo que no entraba en vigor la LARSA. os acordáis que mandó una carta ya? Eh, o sea, que la nota es que nosotros no hemos hecho oferta de empleo en las sociedades mercantiles, porque la oferta de empleo es un instrumento de ordenación de, de la función pública. Entonces se van a hacer los procesos, muy pocos, porque hay muy poca temporalidad. Hay empresas eh, que no tienen ninguno, o sea, que no tienen, están todos, son procesos selectivos porque funciona a base de bolsa y, y cada vez que entran, se hace un proceso selectivo y de la bolsa van pasando. Cuando se ve que la bolsa se está terminando, se hace otro. Proceso. Que es curioso eh, que, que no va. A, um, hay dos empresas municipales y no tienen nadie que acogerse a la ley 2020 -20. y, y yo no he visto en ningún boletín tampoco de la provincia ninguna oferta de empleo de ninguna sociedad de Y y parece que él me dice que yo sí <laughs> bueno es que es un tema que la verdad pues tratamos con John Manel y pues nosotros al fin tenemos dos sociedades yo creo que hay mucha gente ¿eh? estamos hablando de muchas personas y que sí al final pues aprobamos la oferta con un tema que digo, esta oferta la, la publicamos, ¿dónde? ¿Qué recursos le damos a esa oferta? Porque esto, ¿qué recursos le damos a esta oferta? Y al final, no sé, hemos pensado, decir, bueno, ponga el recurso que usted quiera y que Dios le coja confesado, porque claro, no, no sabemos. ¿Qué recurso eh, para una, la oferta de una sociedad ponerle en, en un tema que es la norma administrativa, que dice que hay que hacer la oferta, pero que, que, que claro, que no sabemos un poco cómo casarla? Pero sí que aprobamos la oferta porque, claro, a, afectaba a mucha gente y si no es oferta, algún acuerdo tiene que tomar la, la sociedad para, para, para intentar estabilizar a, a este personal. Claro, evidentemente, un acuerdo tiene que tomar la norma administrativa decir cuáles son el ámbito subjetivo en esta concreta empresa de aplicación de la norma, pero que puede ser la propia convocatoria, como como he puesto, no hace falta una oferta previa y después la convocatoria, la misma convocatoria ya define cuáles son uh, las plazas, la, la, los puestos que que salen ¿eh? y y ahora viene la segunda batalla, que es la que empezamos el, el, el 30 de junio, ¿no? que es la confección de las bases. Hemos acabado con la primera batalla que era la más, la menos cruenta. Es eh, Decir bueno porque es más constatable objetivamente. Usted lleva aquí cinco años, pues lleva cinco años. La segunda, la de la que has planteado, la de publicidad mérito, está en cualquier caso. Pero cómo los valoro los méritos, porque mm, mis organizaciones sindicales ya han dicho que como la M con la A más para adentro. Y a lo mejor es hasta excesivo. ¿eh? Es, es, o sea, ahí es donde está la, la, yo es donde tengo la preocupación de esta norma, es en las bases o las convocatorias de este persona. Cómo articulamos y casamos con los principios de mérito y publicidad. Ese es el gran problema. Y ahí estamos empezando a trabajar. Las primeras, desde luego, el primer borrador que ha llegado a mi mesa, ese ha, eh, eh, ha ido. Porque es que mm, cercena cualquier posibilidad remota de que alguien no es estabilizado directamente, no haga un paripé. ¿eh? No haga, eh, a, los ayuntamientos son... Dado, yo mm, te pongo de ejemplo, voy a, contar una anécdota, voy a contar una anécdota. Cuando cometimos el error, yo no estaba, si yo estaba no se comete ese error lamentable, en el año 69 de venderle el estadio municipal al Betis, pues llegó el pliego al, al pleno y entonces, el pliego venía, era, um, tenía que ser un equipo de fútbol, un equipo profesional y un equipo que estuviera en primera. Llega el pliego y se levanta un concejal que llegó a ser socio número uno del Betis, pobre, y dijo, este pliego está muy abierto, pero vamos... Hay que añadir otra cáncer que no tenga estadio en propiedad, porque claro las tres otras condiciones la reunía en Sevilla también. Entonces allí ni informe de Interventor ni sobre la marcha a, a, admitieron y que no tenga estadio en propiedad, con lo cual era un equipo que no tenía estadio en propiedad, primera profesional, era pues esto es más o menos las bases que me han puesto encima de la mesa uh, primera. Sí, querría añadir una cosa que también es motivo de mucho debate y es, en el caso que planteaba este compañero, si este personal laboral se ha integrado antes o no de la entrada en vigor del EBEP, porque el criterio que hemos utilizado también depende de si se incorporaron ante, con anterioridad a la entrada en vigor o no del EBEP, en el sentido de que si son anteriores... Correcto. Pues entonces, nuestro criterio es que sí, se tiene que estabilizar. Y podríamos considerar o no la necesidad de aprobar oferta pública de ocupación. En nuestro caso, hemos entendido que sí. Aunque con un sistema ordinario no hace falta, eh, no, no, las sociedades no, no, no utilizan este mecanismo. Pero la especialidad de esta, de esta ley hemos considerado que sí. Siguiendo con este tema, eh, que realmente es, es. pero eh, dudando de si hace falta oferta o no, que esto es discutible porque las mercantiles no se aprueba oferta, pero sí que en, en relación con los procedimientos selectivos, eh, el hecho de que la disposición adicional de la ley 20-21 diga que se aplican a las mercantiles. Deben ser el concurso o el concurso oposición uh, uh, en función del año en que sean de, de anteriores al 2016 o, o después, ¿vale? Pero, o sea, no, no pueden regir las normas del convenio colectivo, o sea, lo, lo que diga el, el convenio sobre procedimientos selectivos, ¿no? Sería concurso o concurso oposición, más allá de qué pruebas concretas, ¿eh? que luego entraríamos en el tema de las bases y los méritos y que se valora de méritos y que no se valora de méritos, pero… Concurso y concurso oposición, que es lo que establece la ley 20-21, se aplica no, a estas a, a mercantiles? En nuestro caso no hay problemas porque, como las sociedades mercantiles aprueban el convenio del ayuntamiento, el convenio del ayuntamiento dice que es el concurso oposición o concurso. ¿La duda, perdón, qué es? ¿Si es concurso-oposición o solo concurso? No, es, no. es, es o, más los sobre... Los sistemas selectivos del evento. Sí, es, es decir, es, es, es conceptual, es, es, es sobre procedimientos selectivos. O sea, ¿qué, ¿qué se aplica? si ¿Lo que dice el convenio o lo que dice la ley 20-21? En caso de la convenio propio? Sí. Bueno, el al, al tema, al tema del convenio este también... O sea, al principio el convenio no, no podría contradecir la ley, pero si tienes un convenio con una buena cláusula que contradice la ley, pues cuidado, porque lo que tienes que hacer es no modificarlo bueno, mi, o revocarlo. Mi problema se plantearía en relación con el concurso oposición para los posteriores a 2000, 2017-2020, que el convenio siempre dice concurso. Sería, claro, la duda es en, en, este, en esta franja si le podemos aplicar solo concurso o concurso-oposición. Yo aplicaría los sistemas de la ley 2021. Yo ¿no? es lo que sí. he dicho, pero... Ver, lo que ocurre es que estaba pensando, mmm, y es verdad, ya las sedes mercantiles en los aspectos de provisión de recursos humanos se asemejan mucho al concurso, como mínimo. Teníamos que entrar al por convenio entraba el hijo. O sea que esto ya desapareció. Sí, sí. Los puntos que se le daba al hijo era tal que ya no había manera ni de concurso. En nada. Todo esto se ha ido depurando. Y no tienen sus convenios, no se remite a los del ayuntamiento, pero todo se entra en procedimiento mínimo concurso. Bueno, yo aplico la ley 20/21. Eh. De todas maneras ha habido la sentencia no. del de tribunal europeo la semana pasada, otra vez que vuelve a reabrir el debate, que ha vuelto a decir que, que de eh, fijo que no permanente en el sector público no puede ser, sino ha superado un proceso selectivo, lo cual y un proceso selectivo es concurrencia real y efectiva. Ahí tenemos otro otro esto es de la semana pasada igual a la hora de a la hora de redactar las bases del, denominemos como denominemos el proceso va a haber que garantizar la concurrencia efectiva alguna pregunta más señor van Bueno, yo ya, para finalizar este tema, que ya sé que lo hemos tocado mucho pero, y creo que no lo teníais claro, pero al final, ¿por qué recursos habéis decantado? Porque yo sí que estoy en esta situación, hemos hecho la oferta pública y, y ahora tenemos que hacer la convocatoria y las bases. Y entonces, lo que nos planteamos es, bueno, ¿qué recurso ponemos aquí? En la oferta pública directamente la hemos publicado sin decir régimen de recursos. O sea, hemos optado por esta opción porque <laughs> hemos dicho, <laughs> pues nada, lo publicamos así, pero ahora... <laughs> de recursos. ¿eh? Nosotros no hemos dado. Yo a he entendido que no. Estamos el pie de en, recurso así... es un elemento que integra el acto administrativo, la notificación del acto. Mm -hmm. yo, ¿no? Y el que quiera, pues que vaya a la jurisdicción social y diga yo tengo derecho. Eh, pero a la claro, que le da. Pero, pero, ah, ¿Pie de recurso ¿Puede ir usted a la jurisdicción social? Claro, es que, claro, es pero que, es que ¿qué, la, ¿qué la jurisdicción social aquí? no es la competente Tampoco, para eh. estudiar los temas de procedimiento. Claro. ¿no? Y esto es Porque si alguien considera que su plaza o su puesto de trabajo en la sociedad no está, tendría que estar incluido en esta destabilización claro. y no está, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Esa es nuestra cuestión. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde Yo va? creo que nosotros al final hemos puesto la vía contenciosa. ¿eh? ¿Habéis puesto vía, ¿La vía contenciosa? Porque en una convocatoria el laboral… Creo, lo más garantista igual está equivocado pero es claro tampoco no tenemos estamos destruyendo no tenemos, la sociedad no de mercantil totalmente ¿eh? claro es que tenemos sí. el concepto de que la jurisdicción contenciosa da más garantía, que las demás jurisdicciones todo enfada mucho a los demás magistrados porque el otro magistrado de otra orden jurisdiccional no ofrece garantías bueno los de las sociedades de luego tiran a ver dónde cae el papel entonces no te lo diremos eh, pero al final formalmente Qué procedimiento administrativo hay no, ahí. No, yo entiendo que no, claro, es una decisión o del consejero delegado o del gerente sí, al final, no, no, pero, pero yo, yo, procedimiento yo, administrativo. Igual, no igual lo que hay. en la oferta municipal ya hemos tenido algún recurso de gente que considera que su plaza tenía que estar objeto a estabilización específica mm. y no al régimen general. También se puede dar esta situación en la sociedad. Y claro. este, entonces, analizar este tema. Mandarlo a, a, a la jurisdicción civil no lo vemos. Mandarlo no. a la laboral tampoco, tampoco, porque en estos supuestos, en la, la jurisdicción laboral, nos dice que es la competente, la contenciosa. Y aquí pues hemos hecho –ya lo puedes completar– <laughs> otra atracción a la vía administrativa, pero para que es la que entendemos competente para analizar si… Pero, ¿Y a se ha, quién, si, y a si quién ha... demanda pasivamente? ¿A la sociedad? Sí, claro, sí, ¿En lo contencioso? Sí, claro. Claro, no. Ya, ya. Por eso no hemos puesto recortes. Por eso no hemos puesto claro. <laughs> nada. No hay pero, solución. No Quien no es legitimado pasivamente. Pero como veis, sí. Sí. Bueno, un juez de lo contencioso va a admitir una demanda contra una sociedad mercantil por un acto de gestión de la sociedad mercantil. De responsabilidad matrimonial. Yo ya no hablo más. De responsabilidad matrimonial no. ya tenemos. <laughs> Claro, ¿eh? de responsabilidad lo tenéis, pero conjunto con el ayuntamiento. Exacto. Y, y, y juntamente con el ayuntamiento Ajá. no hay... Solo no. no. Pero aquí solo en este también. caso... Pero, pero claro, la decisión es solo no. de la sociedad. el, el ¿sí? que yo he dicho no hay inadmitido. ¿Cómo va a lo contencioso contra un acto del gerente o del notario de, ¿de quien lo ha acordado? Sí, sí, o del consejero de delegado. De ministra, o o del de consejo. O del consejo, sí. Claro, ese es el vale, tema. No lo repasaremos luego que... Bueno, pues vale. Si <laughs> sin, la sin poner nada. Y, y otra pregunta nosotros tenemos una sociedad mercantil a la que el ayuntamiento le ha adscrito una serie de bienes. mi pregunta es eh, sí, exacto cómo luego eh, gestionamos la cesión si la sociedad mercantil quiere ceder el uso de alguno de estos bienes adscritos. nosotros asimilamos a procedimiento patrimonial pero estamos en las mismas. tampoco tendría que ser un procedimiento patrimonial es decir depende del bien adscrito bienes de dominio público. sí sí. bueno sí sí. adscrito claro, bienes pero si luego. Son estos... bienes de dominio público, son necesarios. Para la prestación del servicio. Sí, pero luego eh, dentro de instalaciones deportivas, por ejemplo, se cede el uso, se, hace, se quiere ceder, no se ha hecho aún, se quiere ceder el uso a, a una entidad, bueno, pues para que utilicen las instalaciones o bueno, se quiere hacer esta figura de cesión de uso y entonces es como bueno, cómo lo vamos a, no lo veis, no lo veis. No, 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 la sociedad podrá explotar el bien prestando sí. el servicio. No cediendo. no cediendo, o sea, ¿no veis que sea posible que pueda ceder en ningún supuesto el uso? A ver, ceder el uso, pero, pero no, no la, el uso de las autoridades, puede ceder el uso del Palacio de Congreso o de Deporte a una actividad, pero lo que dura la actividad y punto. ¿Qué excepción de uso? Bueno, sí, a ver, es que claro, pero si sí. quiere… Bueno, una autorización de manial… Bueno, no. Sí. Es. Pero, de tu... pero no una concesión no una concesión no no no, 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 no 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 sería como una no sería una cesión no, de pues uso en tu Actividad de explotación de las instalaciones deportivas pues al club no sé qué le cedes una semana para que organice el pero campeonato es que claro hay... es una actividad pero sí. hay clubes que se les quiere ceder pues toda la temporada entonces complicado no Comprar. Bueno, esto hay que ver que las condiciones por las cuales el ayuntamiento ha cedido o ha escrito o ha adjudicado la concesión directamente a la sociedad y en función de eso ver. Y ¿Es que una norma. de las normas? Sí. O sea, yo para adjudicarle a esa sociedad, para perdón, para cederle el uso, tendría que ir a un procedimiento de concurrencia competitiva, claro. tendría que, si no está en el 137.4 de la ley de patrimonio, no podría dárselo directamente o tendría que ser por menos de 4. fin. Pero en cambio te lo doy a ti. Y luego y tú... tú. Bueno, a no ser que la sociedad, entiendo yo, hiciera lo mismo, no, no, pero claro. desde, desde la sociedad. A ver. Vale, Ahora te vale. pongo el ejemplo porque lo informé. Eh, eh, nosotros le cedemos a la empresa de la vivienda, escribimos unos bienes directamente, y a ellos lo que plantea es hacer una concepción para equipamiento, alojamiento um, colaborativo. Me muy informado que no. Claro. El alojamiento lo haces tú, yo te lo doy para que tú hagas. ...un alojamiento cobrado para que tú lo explotes. Uh -huh. No para que lo... Pero no para que tú lo cedas. Nosotros tenemos otro ejemplo que es que la compañía... ...una, una sociedad mercantil uh -huh. que es la compañía de aguas... ...a la que tiene adscrito, adscrito un bien de dominio público... ...donde hay un depósito, sí. la sociedad quería arrendar... Uh -huh. ...a un tercero parte de la parcela para explotarla. El resultado y la decisión fue... ...pues no puede, usted no puede disponer de este bien adscrito... Y en segundo lugar, usted no puede utilizar un negocio patrimonial, que es un arrendamiento sobre un bien de domi dominio público. Tiene que ser el ayuntamiento, si acaso, que haga la concesión correspondiente. A ver si os puede ayudar esto. Pero estoy con, con el compañero. Si está en el marco de su actividad la de explotar esto, pues claro que puede ceder. Porque es que forma parte de su actividad ordinaria, en el uh -huh. caso que planteas. Uh -huh. ¿No? uh -huh. De acuerdo. Muchas gracias. El... ¿Alguna pregunta más? Yo en todo caso, para terminar, os quería pasar un poco la pelota de, de un tema que, que incluso a veces el tema, prestar un, la prestación de un servicio a través de una empresa no mixta, sino pública, formada por diversas uh, administraciones. O sea, el sistema es una entidad supramunicipal, crea una sociedad para la prestación de un servicio público, supuestamente, y después va, hace ventas de acciones de esta sociedad a, los distintos a un municipio que quiere participar en este servicio, le vende una acción y a través de esa acción pues, se convierte en medio propio de cada uno de los municipios participantes y va prestando este servicio que además originariamente tenía un ámbito territorial de una diputación y en base a esto pues, hay como un crecimiento. ...ya supraprovincial y supraterritorial. ¿Esto es posible? ¿O qué pensáis? Esto, esto es lo que me preguntaste tú el otro día, ¿no? Vale. Yo, eh, yo la verdad que la sentencia Traxa... ...que será la que está utilizando... ...no llegué a entenderla. ¿no? Que, que, que con una acción uno tenga el poder eh, efectivo... Sobre una empresa es un eufemismo ni con una ni con el 48 si el otro tiene el 52. Vamos, pero bueno, esto de te vendo una acción, ahí el problema está el límite territorial de prestación del servicio, si es la diputación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, ya no creamos bancomunidades. De esto desde la ley, de la modificación de la ley de contratos del 85, cuando suprimió lo de capital que pertenezca íntegramente a la entidad local, la forma de eludirlo era constituir la mancomunidad para que la mancomunidad mmm, creara la sociedad mercantil. Ya no hace falta. Entonces, por ejemplo, la empresa municipal de agua de Sevilla se convirtió en empresa metropolitana de agua de Sevilla y vendió parte del capital a todos los municipios eh, de la, del área metropolitana. Y no hay ningún problema. En el, el último pleno se acordó venderle una, una acción al municipio El Garrobo, un municipio de que unos mil habitantes, para prestarle el servicio. ¿Qué ocurre? Que ahí no estamos en un problema de medios propios, ni de encargos, ni de nada. Claro, estamos en, en la transferencia, en un modo de prestar este municipio a Tramitado su expediente para prestar servicios, ha decidido prestarlo mediante sociedad íntegramente local, de capital íntegramente local, con lo cual no veo problema. El problema que tú me planteabas es que una mancomunidad creada por la diputación, vuestra, ¿no? Bueno, la sociedad era creada por una diputación, sí. Y que empieza a extender la prestación de sus servicios fuera del ámbito territorial de la provincia, que yo creo que no puede, pero mediante la venta de una acción a cada sí, municipio sí, sí. que forma parte de ese... Este es un modelo que existe y no, no hay varios ejemplos ¿eh? de, de, sí, de, de, sí, de bueno. esto. <laughs> la pregunta es, ¿estamos ante un servicio público o la prestación de una actividad económica? Porque quizá el resultado es diferente, ¿no? Si, si estuviéramos ante un servicio público, eh, lo verías igual que si estuviera ante un servicio público de agua, ¿no? Eh, bueno, el caso concreto no, no ha aparecido, pero no, este era un... este, a ver, no quería personalizarlo, pero pero bueno, es, no, bueno. es, es una, una sociedad municipal de servicios sociales, digamos, en el ámbito de servicios sociales. Bueno, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es otra... Sí, sí. ¿Hay algo más que me ocultes? Porque me voy enterando con cuenta gota. ¿eh? Si es una actividad económica, si es una actividad económica, no le vería problema. Porque la actividad económica precisamente eh, eh, se desarrolla donde haya mercado. No 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 estoy constreñido al término, pero la, el servicio público local se presta en el término municipal y en beneficio de sus habitantes. Por lo tanto, ahí sí. Lo que no sabía en los estudios, después me acuerdo. Ahora, una actividad económica que se ejerce además al amparo del artículo 7, ¿no? Que te dará el papelito de la comunidad autónoma que te dice que puede hacer lo que quiera, la que no hay duplicidad.

Es precisamente el ámbito, el ámbito territorial, ¿no? Si, si podía operar más allá de y no es una actividad económica, es un servicio público. Lo ponen los estatutos, estatutos que están, bueno, es que están pendientes de casación y aún no está admitida en, en casación el, el, el recurso y está pendiente de, la línea de flotación está agujereada todo y que los estatutos ya han modificado previamente a lo que hay en la sentencia. ¿eh? La ley de autonomía local nuestra los servicios sociales están en el elenco de servicios públicos de la competencia local o sea que en el, si son estos serían servicios públicos Sí, sí, no. sí, sí, servicios públicos sí. Ho són, no? De serveis públics? Sí. Són serveis públics de claro. locals, vull dir d'obligat compliment Bueno, claro. no, Servicios Sociales en Cataluña la, los municipios inferiores a 20.000 habitantes sí, lo tienen los, los consejos comarcados, no. no los municipios. No tienen, y hay no, municipios no, inferiores no, a esta no, cantidad de, que, atentiva, que están en, el, ¿no? en la accionariado. ¿no? Bueno, no tenemos nada. <laughs> he, he, he creado más dudas que respuestas. Has, pero, como San Agustín, cuando fue a ver al obispo, creo que de hipón, a ver si se convertía al maniqueísmo. se lo tuvo que explicar tan mal que dijo, salí peor que entré. Pues yo creo que aquí nos hemos enterado de menos. Doncs, de... bueno, si no hi ha més preguntes, doncs agrair l'assistència i doncs espero que ens puguem veure a l'any que ve i doncs gràcies per la participació tant dels ponents com de, de la gent que ha anat seguint aquests temps les sessions. Vale? Moltes gràcies.